Bienvenidas y bienvenidos un día más a Churros and Dragons, vuestro canal favorito de rol. Vamos a empezar hoy la primera sesión después de la sesión 0 de Los Guardianes de la Llama, una aventura para Mouseguard que nos está dirigiendo Valkyen. Antes de presentar a los jugadores de esta noche, vamos a recordaros como siempre que os suscribáis, le deis a la campanita para que os recuerden cada vez que subamos un nuevo vídeo, nos dejéis un comentario indicando lo que os ha parecido la partida y le deis al like. Os recordamos también que tenemos un Patreon y que si quieres ver ratoncitos corriendo por el mundo, solamente tienes que compartir este vídeo por todos lados. Y ahora sí, vamos a presentar a los jugadores y tenemos en el papel de Serra a Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con ganas de continuar después de la sesión 0. Muy bien, muy bien. A ver qué tal Mouseguard, que una campaña larga es donde luce un poquito más, ¿no? Que un action, yo creo. Perfecto, perfecto. En el papel de Algomín, tenemos a David. ¿Qué tal, David? Algomín, vale. Pasar todas las aventuras así. Vale, vale. Desde el minuto cero. Sí, sí, yo cuando estaba jugando una partida que estábamos jugando precisamente con la gente de 5 minutos rol, tenía un mago que se llamaba Zazar y él tenía loco al máster también, porque no sabía dónde ponerle el acento, ¿sabes? Zazar, no Zazar, ¿eh? No, ¿sabes? Pues... Acabo de poner el acento, ¿eh? Acabo de apuntar No, pero... dilo mal. ¿Sí? Que pega que Algomín corrija a los demás. Bien, bien, pues nada, también con muchas ganas, ¿no? De empezar de nuevo, ¿verdad? Esperemos que con trayectoria. Muy bien. Menos que hoy haya TPK. Sí, ya nos ha avisado el máster que puede haber TPK, así que bueno, a ver, vamos a ver qué puede. Un zarpa tierna que va corrigiendo ya a los demás, ¿eh? Sí, sí, sí. En el primer pozo que veamos lo tiramos. tenemos en el papel de Moira a Manuel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, con muchas ganas de tirar al pozo a Algomín. Lo que no sabe Algomín es que se va a llamar como su mentor quiera. No hay otra cosa, no hay más que decir. Le corriges tú su propio nombre, ¿no? Con lo que le gusta a Manuel es cambiarle los nombres a los personajes. Sí, 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 sí. Hasta ahora solo lo hacía con los PNJ. Se nos pasa por no haberle parado los pies a tiempo. Yo soy Antonio, voy a llevar a Harald y en el papel de nuestro director de juego tenemos a Valkyen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, con muchas ganas de darle caña a esta campañita. Y de haceros sufrir un poco, de haceros vivir vuestra vida en la piel de un ratón por un ratito y ver lo duro y crudo que es ser un ratonzuelo en una era medieval. Muy bien, pues hecha las presentaciones entonces, te cedemos el testigo para que tú ya dirijas este barco. Y justo se acaba la canción, perfecto. Vale, se nos olvidó el último día daros vuestros puntos de destino y vuestro punto de carácter. Para empezar, la primera sesión, la primera misión, tendréis todos un punto de destino y un punto de carácter. O sea, hay que apuntarlo y utilizarlo muy bien. Saber cuándo utilizarlo, ¿vale? Un punto de destino y un punto de carácter. ¿Dónde va? Y estaba en la página principal, vale, de tu PJ. Sí, en una columna lateral. Sí, está, no lo veía. Y sin más, pues vamos a lanzarnos al prólogo. Cuando puedas, Antonio, nos pones, si puede ser, no, si ya tienes puesto o no las imágenes, si puede ser. Y vamos a hacer una breve introducción a esta campaña de Mouseguard. Cerramos los ojos. Escuchamos un jadeo en la oscuridad. Cuando abrimos nuestros ojos, vemos como el vapor de nuestra respiración borra por instantes la visión de un paisaje níveo que se muestra entre nosotros. Tan solo los troncos y las ramas de algunos árboles asoman tímidamente sobre un manto totalmente blanco. Los copos van cayendo mientras bailan en una virulenta danza con el ulular de la gélida ventisca. Cerramos los ojos otra vez. Y al abrirlos, ahora desde un plano elevado y picado, vemos como esa criatura que antes respiraba entre bocanadas se intenta abrir paso lentamente sobre la nieve, dejando
un pequeño rastro de huellas tras suyo. No podemos apreciar ni su pelaje ni sus facciones, pues viaja cubierto con una capucha y pieles de algún animal más grande que él. Por su tamaño y la forma de sus huellas, podemos intuir que, en efecto, se trata de un ratón. Volvemos a cerrar nuestros ojos. Y ahora, en la oscuridad, escuchamos esa tormenta crecer y enfurecerse. Cuando abrimos nuestros ojos otra vez, volvemos a ver todo desde la perspectiva de ese ratón viajero. Pero ahora todo es niebla alrededor, y la tormenta quiere impedirle avanzar. Hay pocas posibilidades de sobrevivir en este clima. El viajero necesita encontrar refugio cuanto antes, pero de repente el ratón se queda totalmente quieto. El sonido del crujir de la nieve, suena a sus espaldas. Y al girarnos, vemos unos ojos ambarinos vislumbrarse entre la niebla. Un hocico comienza a dibujarse para después abrirse y mostrar unas sobrecogedoras fauces. Vemos ahora a nuestro ratón de espaldas, al viajero, completamente paralizado frente a la terrible bestia que se alza enorme en el fondo. Lo podemos ver ahora con más claridad. Es un gran lobo gris que no tarda en lanzarse hacia su presa. Pero milagrosamente el ratón consigue zafarse con un salto tras el que sale rodando por la nieve. Se levanta y sale corriendo desesperadamente hasta que un zarpazo lo arremete contra unas rocas que al estar cubiertas con nieve amortiguan el golpe. Pero el viajero no se mueve. El lobo se acerca con sus fauces abiertas. Vemos cómo sale vapor mientras algunas gotas de saliva caen en la densa nieve. Podemos ver sus grandes colmillos acercarse hacia nosotros hasta que nos engullen, y todo, completamente todo, se vuelve negro. La tormenta desaparece, no escuchamos nada más que el silencio de la nada. Y vamos a abrir los ojos una última vez para ver cómo esa nieve blanca comienza a teñirse lentamente de una sangre espesa y oscura hasta quedar completamente cubierta de un color granate casi negro que se funde, y entonces vemos nuestro epígrafe: los guardianes de la llama. Los territorios ratón. Primavera de 1154. Lo siguiente que vemos es barro, un camino lodoso en el que solo algunos tímidos hierbajos consiguen mantenerse en la superficie. ¡Chof! Una rueda de madera se hunde en el barrizal y salpica. Al alejarnos, dejarnos ver una carroza de gran tamaño tirada por dos grandes escarabajos ciervo. A sus mandos vemos a un ratón anciano de pelaje gris que fuma en pipa y viste un chaleco marrón oscuro. Y sentada junto a él viaja una ratona de capa azul turquesa, y nos va a contar algo más de esta ratona. Marius, ¿sí puede ser? Sí. ¿A quién vemos? Pues es... Esta ratona es una ratona de color de pelaje. ¿Me has dicho que espere o...? Ah, vale. No, sigue, voy a apagar una cosa. Vale, va, perfecto. Es una ratona de pelaje entre marrón y rojizo.
bastante inquieta. Se la ve moverse mientras mira de reojo a ese ratón que fuma. Y se coloca su capa. Quiere estar bien vestida. Es una ratona joven y lleva poco tiempo en la guardia. Y para ella esto ha sido más una salida a su anterior vida que de verdad sienta esos principios tan arraigados como el resto de los ratones que hay por aquí, la verdad. Pero bueno, eso se supongo que ya se irá viendo mientras vamos jugando. Tras ellos, en la zona de carga, una gran tela verdosa cubre la mercancía y el ajetreo del abrupto camino hace que algún grano de cereal acabe en el barro. Detrás viene otro carro. A sus mandos va un ratón muy joven y menudo, de un pelaje gris oscuro. Lleva un pequeño chaleco marrón y entre sus pequeñas orejas una boina a juego. Bajo esta boina, una mirada cándida e inocente. A su lado, contrasta la presencia de un corpulento ratón de pelaje marrón, que lleva entre sus zarpas una lanza y viste un jubón de cuero con una hoja de hiedra bordada en su pecho, mientras su cabezota va protegida por un capacete de hierro puntiagudo. Y tras ellos, más mercancía. Un tercer carro hace aparición. A las riendas, esta vez va una ratona de pelaje blondo con el mismo jubón y capacete, aunque su comprensión es más esbelta y sutil, al igual que su mirada. En el mismo carro viaja otro ratón de pelaje negro que va cubierto con una ilustre túnica verde con ribetes en forma de planta trepadora. Sobre su cabeza lleva una boina negra adornada por una pequeña pluma de faisán. Este ratón viaja enfrascado en la lectura de un pesado tomo mientras se agarra sus anteojos para evitar que se caigan al barro. Y la lona verdosa deja adivinar que debajo de ella viaja también algún que otro barril de cerveza. Por último, vemos un carro algo más pequeño, tirado por un solo escarabajo. En él vemos un joven ratón que agarra con fuerzas el correaje para intentar mantener el control sobre el insecto. ¿Quién es? ¿Quién es este ratonzuelo tan joven, David? Pues es Algomín, un zarpatierna de la guardia de color, con el pelaje pues de color rojo, un pelaje no muy habitual, es como que llamativo, y va poniendo todo su atención y esfuerzo en controlar a ese escarabajo. Tiene cierta experiencia con ellos, pero igualmente estar tanto tiempo cruzando los bosques, los caminos, no le gusta. Ya va cambiando de postura a menudo porque ya el trasero no está acostumbrado a esos tablones tan duros, tan tiesos, y está pensando en cuándo podrá encontrar un momento en el que ponerse a terminar de leer aquel estudio sobre cierto tipo de escarabajos que tenía entre manos. Entre la mercancía que llevan escuchamos el chocar de unos tarros de cerámica, y junto al Gomin, y bien agarrada a lo que puede, otra ratona de capa marrón castaño viaja junto al zarpatierna. ¿De quién se trata, Manuel? O sea, que voy al lado de Algomín, ¿no? Por supuesto, al lado de tu Algomín, aprendiz. Por favor, ten cuidado. Como buena mentora. Bueno, pues es Moira, ¿vale? La que va sentada al lado de Algomín. Moira es una ratona. Una ratona no muy avanzada de edad. Tiene 24 años, ¿vale? Pero incluso a pesar de esa no muy avanzada edad, Moira es, si no me corrige mi máster, la líder del grupo. ¿Vale? En efecto. Esa es. Entonces, de alguna forma, pues bueno, ha demostrado durante su periodo de instrucción y sus años anteriores en la guardia, pues su valor y su valía, y de alguna forma pues ha sido recompensada con este, bueno, no sé si llamarlo título o no sé,
¿vale? Sí, es un título. Rango. Rango, eso. ¿Cómo llamarlo? Rango. Rango, mejor rango, sí, sí. Tu rango es líder de patrulla. Eso es. Pues como has comentado, bueno, siguiendo un poco con la descripción, es de pelaje rubio y lleva una capa marrón castaña, ¿vale? Marrón castaño, con algún adorno también dorado, ¿vale? Algún ribete o algo así, algo que cambia un poco la tonalidad, pero bueno, mayormente destaca por su color marrón castaño. Y bueno, ya iremos viendo un poco qué más, algo más de Moira, pero básicamente es una superviviente, es una exploradora. Y Moira, tú llevas contigo en tu zarpa cerrado un pergamino que ahora abres para repasar. Y mientras comienzas a leerlo, la solemne voz de la matriarca Gwendolyn nos va a transportar atrás en el tiempo hacia la sala de mapas de Lockhaven, donde Moira escucha en pie las palabras de su matriarca, de Lady Gwendolyn. Como bien sabes, Moira, tras la caída de los asentamientos del oeste, Elmos no ha vuelto a ser la ciudad que antaño fue. La situación parece aún ir a peor. Las cosechas de los últimos años no han sido prósperas. Y Elmos está sufriendo una importante escasez de recursos. Por si fuera poco, las desgracias nunca viajan solas. Pues este invierno hemos recibido la noticia de que su célebre gobernador, Wendell Bellworth, falleció tras enfermar por unas repentinas fiebres. Su esposa, Lady Florin, es quien nos ha hecho partícipes de este infortunio y nos ha pedido nuestra colaboración para intentar revertir esta situación. Su hijo, Alaric, ha tomado el mando tras la muerte de su padre, pero es demasiado joven, inexperto para este cargo, y su mente puede ser envenenada por las palabras de algún ratón codicioso. La familia Bellworth ha gobernado Elmos desde hace mucho tiempo y siempre han reconocido la labor de la guardia, colaborando y ayudando a mantener la cordialidad en los territorios. Por eso, creo que nos vemos en la obligación de ayudarles. Pero creo que no debo recordarte tampoco que nuestra potestad se limita a los caminos y solo podemos ofrecer nuestra simple y humilde ayuda. Enviaremos miel de nuestras reservas y hemos conseguido acordar el envío de una caravana de suministros cedida por el gobernador Twinleaf de Ivydale. La única condición es que su magistrado Tilioth viaje junto a la caravana para ocupar el cargo temporal de consejero en Elmos. Por supuesto, hasta que las arcas noten mejoría, pues el actual consejero de Elmos parece estar demasiado mayor para llevar a cabo estas labores. Como imagináis, vuestra primera misión como patrulla será la de escoltar la caravana y asegurar que tanto la mercancía como Tilioth lleguen a salvo a Elmos. Saldréis en un par de días llevando miel de nuestras despensas. Una vez en Ivydale y después de descansar, reponed fuerzas y partid a la mañana siguiente con el resto de carros y el magistrado. Deberéis llegar en un par de días, pues muy pronto la noche y el día serán igual de largos y comenzarán las celebraciones de Bernastad. Creo que la cerveza y los estómagos llenos ayudarán a apaciguar los ánimos de la población descontenta. Una vez allí, y esto es para ti, Moira, quiero que te encargues de profundizar en las causas de la escasez, pues no creo que tantos infortunios sean una simple coincidencia. Te preguntarás también por qué te he elegido a ti para esta misión. Pues soy consciente de que es tu primera misiva como líder de patrulla, de una patrulla formada este invierno. Sé que esta situación afecta a familiares y amigos propios, pero creo que sabrás manejar adecuadamente el equilibrio entre tu corazón y tu mente para tomar decisiones. Además, conoces bien la localidad. Serra recibió su capa el pasado invierno, soy consciente de ello.
Ha elegido la guardia como refugio a su pasado y puede que aún no conozca lo que esta capa significa. Pero esta ratona aprende a pasos agigantados. Y aunque la forja de su espíritu ha sido turbulenta, el templo adecuado puede darnos una guardiana muy prometedora. Y el Zarpatierna, ten paciencia con él, créeme, os será muy útil en determinadas situaciones. Un ratonzuelo bastante listo para su edad. Además, creo que he encontrado el ratón perfecto para completar vuestra patrulla, pues no os vendrán mal unas zarpas recias y experimentadas. Y vemos ahora unas zarpas como las que Gwendolyn describía en la sala de mapas, que están afilando con una piedra de agua el filo de una gran hacha, saltando chispas. Nos movemos hacia arriba para ver humo y una boca de ratón que sostiene una pipa que tose de vez en cuando. Una pipa, una buena pipa acabada en una cazoleta de cerámica de la que sale un humo espeso que navega entre el frío aire exterior. Cuando se desvanece el humo, vemos con más claridad unos rasgos bastante de un ratón bastante entrado en años. ¿Quién es este ratón experimentado, Antonio? Pues no es más ni menos que Harald. Un ratón que efectivamente ya tiene una cierta veteranía, digamos, de pelaje oscuro. Y esos años de experiencia se notan en algunas canas que tiene en la zona de la barba y del pelaje. Y también su veteranía se puede ver en las cicatrices, que haberse enfrentado con los enemigos de los ratones le ha dejado por el cuerpo, en especial su oreja. Tiene unos picos de su oreja que están comidos por batallas y guerras. Y ahí está afilando su hacha mientras que da profundas caladas a su pipa. Harald, te encuentras destinado en un puesto avanzado en las fronteras olfativas. Llegaste allí para ocupar el puesto de tu antiguo mentor desaparecido durante la guerra de invierno del 49. Hace ya 5 años que no se sabe nada de él. Pareces estar en la zona de vigía del puesto. Y al fondo vemos un paisaje de árboles desnudos por el invierno y algún claro aún con bastante nieve. Se escuchan las escaleras. Y una puerta se abre para dar paso a un guardián anciano de pelaje gris que ya comienza a blanquear. Lleva una capa color burdeos. Estira su mano, su zarpa, y te entrega un pergamino enroscado. Y en la otra te ofrece una jarra de cerveza. Muy bien. Es de Loheve, muchacho. Perdona por el amargo trago. Quiero decir, por los amargos tragos. Y se gira para volver sobre sus pasos entre quejidos. Estas malditas escaleras. Ves el pergamino. ¿Sabes que ese ratón hace guardia contigo en ese? Era el antiguo compañero de Vigo, de tu mentor. Sí. Y cuando ves el pergamino, ves el inconfundible sello de Longhaven. Vale. Dejo la pipa encima de un cenicero. Aparto con la jarra que tengo en la mano. Bebo un trago y aparto el resto de jarras que están por ahí, pues haciendo ahora una pequeña colección. Y abro el pergamino para ver qué nuevas llegan desde Longhaven. Cuando lo lees, te viene esa voz también, de esa solemne voz de la matriarca que siempre recuerdas. A ningún ratón que haya pasado por la sala de mapas se le olvida la voz de Lady Gwendolyn. Dice: estimado guardián, espero que el duro invierno no haya despuntado tu espíritu, pues requiero de tu fervor y experiencia para alumbrar el camino de una nueva patrulla. Gilbert es el antiguo compañero de Vigo, se encargará de las tareas de mantenimiento, tiene mucha experiencia para ello, y también de la vigilancia. Pues quiero que partas para reunirte con tu nueva patrulla en el plazo de 2 días en la ciudad de Elmos. Ellos se dirigen hacia allí. La líder de patrulla es Moira.
ponte a tus servicios y hazlo como tú sabes. La guardia prevalece. Y al acabar de leer, ves como una gota de lluvia, plop, que se interna en aquel puesto del que te puedo enseñar. Vamos a intentaros enseñar una foto. Se ve, ¿no? Una especie de puesto. Pues esa gota entra para emborronar esa frase de la guardia prevalece. Y piensas que va a ser un viaje pasado por agua. Y ahora quiero que me digáis vuestros objetivos para esta misión. Sabemos que Moira tiene un objetivo, que es encontrar, bueno, saber que se encuentra tras esa escasez, que cuáles son las verdaderas causas de esa escasez, ¿no? Y creo que podrías apuntarlo realmente, profundizar en las causas de la escasez y averiguar si algo de más lo ha causado. Luego hay un ratón que va a tener que escoger también la misión como objetivo. Normalmente es el líder de patrulla, pero esta vez, al tener una misión secreta, Moira, creo que alguno de los demás puede, o sea, o Algomino o Serra pueden encargarse de escoltar la caravana, de asegurarse que la caravana y la mercancía llegan a salvo a Almus. Cualquiera de los dos puede aceptar esa misión. Otro objetivo, por ejemplo, podría ser asegurarse de no retrasarse, de llegar en esos dos días que la matriarca ha dicho, en un par de días. Y bueno, el objetivo de Harald para esta primera misión es bastante claro también. Yo creo que es conseguir hacer ese viaje. ¿Podéis añadir algo más o apuntar directamente si queréis ir pensando en vuestros objetivos y me los vais diciendo y yo los voy a tener que ir apuntando, ¿vale? Vamos a pasar aquí esta pequeña hoja de seguimiento que tengo preparada para vosotros y me vais diciendo, por ejemplo, Manuel. O si quieres, pasamos. Tu objetivo para esta misión. Y también lo vas a apuntar. Yo lo he apuntado, bueno, lo que hemos comentado. Yo he puesto profundizar en las causas, en las verdaderas causas de la escasez en Elmos. Vale. Lo he apuntado, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Quiere decirme el objetivo que va a elegir? Serra piensa que todo esto de la escasez hay algo turbio detrás y piensa también que hay algún, puede haber algún tipo de, porque ella siempre tiene visión de negocio, siempre sabe que cuando hay escasez se puede hacer negocio y esas cosas, pero por esta vez, y sin que sirva de precedente, es su primera misión después de conseguir su capa. No va a querer muchos problemas y yo creo que va a ser bueno que quiera que llegue todo a salvo para que no sospechen de ella y que pueda estar haciendo y que su pasado vuelva o algo así. Vale, pues vas a coger vas a coger la misión principal, ¿no? Sí, vale. que toda la mercancía llegue a salvo o algo así. Vale. Sí, que la mercancía, tanto la mercancía como el magistrado Tilioff, sí, que debes escoltar también, lleguen a salvo. Voy a apuntarlo aquí porque me está dando problemas esto, así que vamos a pasar aquí. Vale, vamos a poner. Entonces era Moira, era profundizar en las verdaderas causas de la escasez en el Mos. Vale. Luego tenemos por otro lado a Serra. Que era la misión, que es escoltar. La misión de escolta. Harald. Pues no tengo claro cuál podría ser concretamente la misión, porque realmente yo lo único que sé de momento es que tengo que ponerme
¿no? Bajo. Tienes que llegar a Elmos en el plazo de 2 días. Esas eran las órdenes de. Vale. Puede ser ese simplemente tu objetivo. Vale, vale. Yo había pensado en algo como asegurarme de que Moira pueda hacer su trabajo, pero no sé si eso es demasiado abierto, digamos, ¿no? Porque no sé hasta qué punto. Yo creo que sí, porque es el objetivo para la sesión, para esta primera sesión. Vale, vale. Entonces, digamos que en esta sesión. Vale. Sí, que no es de los toda la aventura, digamos, poner, ¿no? Sino. Exacto, vale, vale. Ok, exacto, venga, perfecto. Pues lo siempre ponemos que así. Que tengamos objetivos, van a ser objetivos para la sesión. Vale, ok, entonces lo ponemos así. Llegar a Elmos, ¿no? Hemos dicho. Sí. En 2 días. En 2 días. ¿Y al Gomin? Al Gomin estaba pensando. No sé cuál puede ser el objetivo que no sea el principal, ¿no? Porque también es su primera misión y pienso que estará pues dispuesto a intentarlo al menos. Vale, tienes que escoger un objetivo. Pero, normalmente diferente al ¿sí? del resto. Entonces, una propuesta, ¿vale? ¿Sí? Y si es algo relacionado con Tidioth, por ejemplo, asegurarte de que llegue en buenas condiciones, que esté bien, que esté cómodo durante el viaje, que no le ocurra nada, ¿no? Es también uno de los objetivos que nos han marcado, ¿no? Sí, objetivos eran asegurarse de que tanto la mercancía como Tidioth lleguen a salvo, y el otro era en llegar en el plazo de 2 días, o sea que también puedes encargarte de que la caravana no se retrase. Puede ser un objetivo bueno. Vale, vale. Si te parece, sí. Sí. A ver, es la primera sesión y os propongo objetivos. En la siguiente, seguramente vosotros podréis desarrollar vuestros propios objetivos. Eso sí, siempre un ratón, y normalmente suele ser el líder de patrulla, pero siempre un ratón va a tener el objetivo principal de la misión, a no ser que sea algo personal, que también puede cogerlo como objetivo. Típicos objetivos son encargarse de que de curar a la patrulla, de que nadie resulte herido, de no desviarse del camino, no perderse, alegrar la moral de la patrulla. Me podría poner el objetivo de que los escarabajos de tenerlos siempre a punto para llegar en 2 días. Vale, pues sí, yo sí. A ver, sí, realmente eso es que la caravana no se retrase. Sí, ¿no? Pero quiero centrado en los escarabajos, que es lo que bueno, que forma parte de mi especialidad. Vale, sí, pero bueno. Eso es más parte de tu instinto. O bueno, sí, puede ser, pero. Sí, también es verdad. Sí. Pero. A ver, los escarabajos son los quienes tiran de la carroza, quienes llevan el pace, el paso, el ritmo. Entonces, sí. Digamos que al fin y al cabo, vale. el fondo del tener los escarabajos a puntos es ese, ¿no? Que no pierdan tiempo, que no se entretengan, ¿no? Puede ser. ¿Lo metemos? Vale. Encargarse de que la caravana ya llegue a tiempo. Sí. Venga. Vale. Pues tenemos los objetivos. Acordaros que si cumplís estos objetivos, tenéis tanto el turno del director de juego, que es el que viene ahora, en el que yo os voy a machacar. Como el turno de jugadores que viene después, ¿vale? Entonces vamos a recordar que Mouse Guard funciona por cuatro partes, se divide en 4 partes la estructura de sesión. He hecho un prólogo yo, el prólogo de la siguiente misión lo hará uno de vosotros, o sea que acordaros de lo que pasó, ir apuntando cositas, y vamos a pasar al turno de los jugadores, del director de juego, perdón, y empezar ya a meternos de lleno en esa aventura, sabiendo ya los objetivos que tenemos. Y para ello, vamos a cambiar de imagen y vamos a poner un poco de música. ¿Estamos listos? Vamos para allá. ¿Volumen bien? ¿Muy alto? Sí. ¿Muy molesto? ¿O perfecto? ¿Se oye bien la lluvia? Sí, sí. ¿Se oye, no? ¿O la subo un poco? Sí. No, está bien. ¿Se oye así de fondo?
Si es que la lluvia puede, a veces puede ser muy, muy molesta. Si no se sube mucho, pues bueno, se oye, vamos a darle. Sobre todo molesta si te moja. Ahora lo veremos. Vamos a volver a ese bosque húmedo en el que veíamos esos, aún todavía, esos vestigios del invierno. Nieve que comienza a derretirse poco a poco, dejando un terreno fangoso donde las hojas secas se descomponen y dan paso a los primeros brotes. Las ramas, aún desnudas, dejan pasar la luz y calentar el suelo. Un suelo donde se puede ver cómo van brotando a los lados del camino las famosas flores efímeras, que durarán hasta que el dosel se cubra de nuevo y todo se vuelva sombrío. El bosque está repleto de hiedras y arbustos perennes como acebos, o plantas como lechos que comienzan a desenroscarse, y troncos y ramas empujados por el viento del invierno. Allí avanzan las caravanas otra vez. Vemos avanzar aquellas caravanas que veíamos al principio. Y vemos que una de ellas, la última, parece tener unos pocos de problemas esta vez para seguir la linde. Y parece ser que el último carro es el que está teniendo problemas. Pues la densa lluvia parece molestar a uno de los escarabajos que empieza a moverse hacia los lados y busca refugiarse empujando las riendas que tiene cogidas al gómino. Y quiero que vayas a hacer tu primera tirada al gómino. No ha tardado mucho. Va a ser una tirada de insectero para controlar ese escarabajo, para hacer que no se salga de la senda. Entonces, la prueba va a ser una prueba de insectero, obstáculo 4. ¿Vale? Vamos a volver para aquí y vamos a poner la guía, si quieres, de pruebas. Por favor. Ahí tienes cómo iba todo. Entonces, lo primero es, ¿posees la habilidad? Insectero, sí. Vale. Posees la habilidad insectero. Ahora, vale, no es ni escapar, ni esconderse, ni forrajear. Vale, vamos a pasar. Si posees la habilidad, o sea, la respuesta es sí. Y vas a utilizar la habilidad. Entonces, ¿quieres meter algún...? ¿Cuánto tienes de insectero? De insectero, por cierto. Tienes 3 y el obstáculo es 4. Va a ser difícil que consigas pasar este obstáculo. Es un escarabajo ciervo, son grandes. Son escarabajos ciervo hembra, pero son grandes. Sí. Son casi del tamaño de un ratón. O sea, son como bueyes para vosotros, incluso más grandes. Puedes meter cualquiera de esos modificadores que tienes aquí para ayudarte en esa tirada, ¿vale? Si quieres meter algún rasgo, pedir ayuda, tus puntos de carácter, tienes algo de equipo. Acuérdate que los rasgos, si ves que es una causa de pérdida, puedes meterlo en contra para ganar alguna marca, sí, para después. Es lo que me parece a mí. Coge bien las riendas al Gomin y le echo mano a una de las riendas yo también para ayudarle, si me deja. Vale, sí, si sí. Quieres ayudar y el ratón se deja, ¿qué otra habilidad vas a ayudar para ayudar a coger las riendas de ese escarabajo que empieza a tirar con mucha fuerza? Me pregunta a mí, ¿no? No tengo ninguna habilidad. Vale. Me parece que lo voy a dar por perdido. No, no.
Vale, si lo ves bastante difícil, métete un rasgo en contra si quieres, y lo tienes, claro, tendrías que narrarlo también. Y igual puedes conseguir una marca. Sí, porque no. Es prácticamente imposible. Bueno, yo iba a intentar ayudar, pero bueno, visto que está perdido, pues. Sí, vas en otro carro muy adelante, te sería bastante difícil ayudar en esta. Siempre que sea una ayuda. Ya, pero yo me he imaginado con. Me he imaginado como Serra, con toda esta lluvia y sabiendo que la caravana es larga y tal, ha bajado abajo y está va carro a carro para que no se retrase ninguno, que llegue todo el mundo a salvo, y va por ahí mirando, pero bueno. Vale. Algomín, si Moira no le puede ayudar, aunque le ayude yo, a lo mejor va a ser poco, así que bueno, yo echo un vistazo. A ver, y echar un ojo a las habilidades que tenéis y acordaros de mirar la ayuda de hay una ayuda que tenéis de ayudas, está en las habilidades, que dentro de la carpeta de habilidades se llama habilidades y ayudas. Normalmente te da como una muestra de habilidades que pueden ayudar a insecteros, buscar un insectero, pero eso tiene que también que venir de vosotros. Simplemente, por ejemplo, erudito o obrero podrían ayudar. Erudito sirve para hablar con las bestias, insectos y otros animales, y obrero podría ayudar en el momento en el que empiezas a empujar el escarabajo, ¿sabes? Se me ocurre cómo poder ayudar, ¿vale? Tengo cazador, pues lo que hago es que incluso me echo pie a tierra e intento, pues no sé si empujar o de alguna forma al escarabajo, ¿vale? Ayudando a... Si empujas sería más bien obrero. Cazador, tendrías que metérmelo por algo más... Entre la habilidad de cazador, realmente. Si no, no te lo podría aceptar. Un cazador realmente se encarga de los animales, pero debido al tamaño del escarabajo, igual podría. Bueno, yo es que lo veo más, incluso siendo tan grande, lo veo más como una lucha contra el animal. Para hacerlo volver a su senda. Vale, no, pues no apelo tanto al domar, sino al luchar. Cojo a lo mejor mis jabalinas, sé dónde picarle las piernas y hacer que a lo mejor el escarabajo, no sé, recule o vaya para atrás. ¿Y tú permites esto, Algomín? Que le dé con la lanza en las patas al pobre escarabajo. Porque al pobre tu instinto Wilson, era. ¿Cómo era tu instinto? Que ningún animal sea maltratado. Es insecto, era, ¿no? Yo no estoy maltratando. El escarabajo no siente. El escarabajo no siente, ¿no? Venga, venga. Si no le diéramos, se sentiría. Si no, con una vara, tú ya verás. Una vara, una jabalina, ¿vale? Pero que no le estoy clavando las jabalinas. No, yo solo quiero saber si sí, yo describo lo que hago. Ya Algomín, si considera que lo estoy maltratando, que se baje y lo reconduzca él. Vale, pues... Moira, ¿ves cómo... Esto, Algomín. ¿Ves cómo Moira se baja de un salto? Y a pegarle brazo. Empieza con una de sus jabalinas a intentar marcar. ¿Llegas a pinchar al escarabajo, Moira? Sí, o sea, si veo que eso puede hacer que cambie de ruta y tal, yo lo hago, pero con habilidad y con maestría. No lo hago en plan haciéndole daño, sino que lo hago para chincharle. O sea, le voy tocando, le voy haciendo y le hago girar. Algomín. Mira, nada más que le falta el sombrero de picador. ¿Qué haces, Algomín? ¿Vas a dejar tu instinto...? No, no, de hecho... No, pero Moira, no hace falta, no se preocupe. ¡No suelten las riendas! Y ¡empuja para allá! ¡Empuja para allá! Para el otro lado, para proteger a Wilson. Y de algo que mire para otro lado. Y cuando mira para otro lado, ¡pum!, le doy al escarabajo. ¡Que mires para allá! Intento siempre alejar al escarabajo y a la caravana de Moira. No se preocupe, que lo tengo controlado. Ahí puedes meter el rasgo. Igual, ¿tienes algún rasgo defensor o algo así que te...? No. Tengo racional, madrugador y curioso. ¿Crees que algún rasgo aquí te puede funcionar en contra? Estaba pensando que curioso, que me sirva para pensar, quizás si lo saco del camino, que se está creando mucho barro por la zona de hierba, vaya mejor el carro y sienta más y vaya más... Vale, entonces vas a usar el rasgo a favor, no en contra. No, no, en contra, porque ahí lo que va a haber va a ser un charco grande. Vale. O sea, que curioso va a ser para mal, en este caso, ¿vale? Yo creo que vas a ser demasiado curioso y
Vale, te lo voy a dejar utilizar. Y has ganado una marca, pero tienes un dado menos, ¿vale? Vale. Entonces, apúntate una marca al lado de curioso. Entonces mi ayuda no vale para nada. Sí, le da un dado más también. El que ha perdido. Bueno, tengo con 3 dados, dificultad 4, ¿no me has dicho? Sí. Y creo que Serra al final va a ayudar de alguna manera. ¿Vas a acercarte o vas a dejarlo? Yo sí, me he acercado, pero visto lo visto, que Moira está ahí dándole algo mini intentando. Ya digo, mira, que se apañen ellos. Yo aquí no me meto ya. Parece que van a salirse fuera del camino y aunque sí, su objetivo es que nadie llegue tarde y que todos lleguemos a salvo y eso, están ahí gritándose entre ellos y yo no quiero meterlo. Vale, pues cuando quieras puedes proceder a tirar 3 dados, aunque no te va a servir para nada, pero ahora te digo que tires porque veremos lo que pasa al fallar. Vale. Pues son 0 éxitos, ¿no? Bueno, te ha servido para conseguir una marca. Ahora va a pasar algo, pero antes de que pase algo... Para perder las riendas del carro. Antes de que pase algo, os recuerdo que estamos ya en modo campaña y aquí vais a ir ganando experiencia. Cada vez que uséis una habilidad, vais a ganar experiencia, ya sea fallada o acertada la habilidad. Entonces, si queréis guiarlo por las ayudas que os tengo... En la carpeta de habilidad hay una que se llama aprender y mejorar, ¿vale? Ahí está todo escrito, pero más o menos os lo voy a decir yo. Lo que pasa, vas a mejorar una habilidad ahora, ¿vale? La mejora se produce inmediatamente. Perdón, vas a avanzar en una habilidad, ¿vale? Pues vas a ver que tus habilidades tienen burbujitas donde tienes insectero. Después de tu rango y pone una pone P, que es pasar, o sea, pass, y otra pone F de fail, ¿no? De fallo. En este caso vas a marcar el fallo. Cuando consigas tantos pases como tu habilidad actual, o sea, 3 en insectero que tienes, cuando consigas 3 pases y 2 fallos, y 2 fallos. 3 pases y 2 fallos. Sí, o sea, tu número actual de la habilidad sí. En éxitos y tu número actual de la habilidad menos 1 en fallos. Mejorarás la habilidad en un punto, ¿vale? Tu insectero pasará a ser 4. Vale. Se entiende, ¿no? Así es como vais mejorando las habilidades, usándolas. Tiene sentido. Usándolas bien y usándolas mal. Todos aquellos puntos que os sobren, tanto de fallo como de éxitos, se borran una vez empiecen otra vez, ¿vale? Uh-huh. Y así sí, vais a ir. Y una dificultad 4 con 0 éxitos. A ver si de los errores aprendes. Yo he aprendido mucho, ¿eh? Con una barquita. Vale, ahora vamos a acordaros que siempre que pasa que se falla o se acierta, sí. Pasa algo más guarda. No se queda un no. Puede quedarse un no, pero siempre pasa algo también. Y en este caso, el escarabajo empieza a ponerse nervioso al ver la jabalina de Moira pinchándole. Se empieza a poner algo furioso y avanza hacia adelante corriendo, embistiendo el carro de adelante, ¡bum! Chocando y haciendo caer una línea de barriles de cerveza que caen en el suelo y se embarran enteros. Y por este resultado y este giro, Algomín, te vas a marcar tu primera condición, que es la condición de enfadado. Y te voy a dar la cartita. Vale. Está por aquí. A ver, condiciones. La voy a sacar ahora por aquí. O la puedes coger tú. Voy. Escógete esa condición. Y mientras tanto, vamos a ir preparando la siguiente escena. Listo. Perfecto. Vale. Esta no era, perdón. Espera un segundo. Vale. Lo siguiente que vamos a ver
es otra vez en un plano picado y elevado y de espaldas a Harald. La lluvia cae intensamente sobre ti, Harald. Y atraviesas un paisaje en el que vemos algo de nieve y densa vegetación troncosa, además de helechos medio secos y enroscados. La primavera no ha llegado del todo, ¿eh? A medida que caminas, el hogar se vuelve más intransitable y frondoso. Sigues caminando y parece que cada vez cuesta más. Pues esta ruta ha sido abandonada desde hace estaciones. Y aparte de ella, está cubierta por vegetación y muchos parches de nieve. No te va a ser fácil encontrar la linde, el camino que lleva a Elmos, para llegar a Elmos en el plazo que te habías estimado, en el de 2 días. Y quiero que te intentes orientar utilizando tu habilidad de pionero, si te parece bien. Vale. Ok, bueno, pues se puede ver a Harald, que va con su capa roja. Todos los bajos de la capa están completamente embarrados. Y mientras que va con su mochila, ¿no? Y se puede ver el hacha sobresaliendo y demás, con una mano lleva una hoja que está utilizando como a modo de paraguas, ¿vale? O que prácticamente está empapado completamente. Y busca un pequeño sitio, no sé, algún tronco a lo mejor que esté accesible, donde pueda subirse, o algún pequeño cerro que le permita vislumbrar un poco unas decenas de metros más adelante y averiguar por dónde puede pasar sin acabar metido en un charco demasiado profundo. Vale, pues vamos a ver cómo suena, vale. Suena a pionero, suena de todo a que estás utilizando tu habilidad de pionero para marcar una nueva ruta o encontrar una nueva ruta. Entonces, dinos cuánto tienes de pionero. Solamente dos. Solamente dos. Sí, sí. Me da a mí que Harald está hecho un poco hombre para todo, pero no es bueno en casi nada, ¿sabes? Pues sí, no es experto en casi nada. Vale. Vale, es diferente. Vale. Tiene algunas nociones de pionero, pero no todas. Uh-huh. Vale, pues lo mismo te voy a decir, lo mismo que le he dicho a Algomin. ¿Quieres meter algún modificador que te pueda ayudar? ¿Tienes algún objeto? ¿Tienes algún rasgo? ¿O quieres utilizar un rasgo en contra para ganar alguna marca? ¿La dificultad cuál va a ser? Va a ser obstáculo 5. Vale, entonces la doy completamente por perdida porque tengo el rasgo audaz y demás y pensaba, digo, a lo mejor sí puedo utilizarlo para arriesgarme un poco, intentar subir a algún sitio alto, pero si lleva 5 ya creo que no llego de ninguna manera. ¿Vale? Vale, ahora vamos a mirar si te parece pues, tus rasgos y ver si algún rasgo puede ser usado en contra. Sí, yo creo que es precisamente también el rasgo audaz, este lo podemos utilizar en contra, porque voy a hacer lo mismo, pero no me va a salir demasiado bien. Quizás veo algún tronco, un tronco podrido que está medio caído, ¿no? Y que parece una manera sencilla de subir a una zona elevada. Pero no me voy a dar cuenta de las malas condiciones en las cuales se encuentran o si está demasiado resbaladizo. Bueno, veremos qué sucede. A ver qué te parece. Vale, me parece bien. Te iba a dar una condición que es hambriento y sediento. Pero poniendo este rasgo de audaz a juego, creo que la condición que te voy a dar, si lo pones en juego, es la de herido. Vale. Te vas a hacer daño al caer. Tú decides. Venga, sí, porque te va a costar conseguir esa marca. Sí. Es una condición bastante más. Vale. Si quisiera intentarlo para bien, tendría 2 dados de pionero. Podría sumar un dado por audaz, ¿no? ¿Y de qué manera podría conseguir más dados, más dados? ¿Tienes algún objeto? ¿Tienes alguna brújula? ¿Tienes algún objeto que te pueda ayudar para esta habilidad? No, entiendo que no. Bastante. Aquí, y os decía al principio, voy a probar algo que nunca he hecho. Veis cómo la unión de los ratones hace la fuerza. Un ratón solo, por muy experto que sea, tiene dificultades normalmente vale. Para enfrentarse a las adversidades. Entonces, por eso pasa lo que está pasando realmente. Y es difícil sobrevivir tú solo, como vimos también al principio. Entonces, sí, lo tienes
jodido, a no ser que quieras gastar aquí tu punto de carácter e invocar aquella famosa naturaleza. Acordamos que la naturaleza suma la naturaleza a tu pool de dados gastando un punto de carácter. Vale, no lo voy a hacer. La dificultad es demasiado alta, es un riesgo. Prefiero quedarme con la marca. Vale. ¿Te vas a coger la marca? ¿Vas a entonces a aceptar la condición herido? Sí. Vale, mientras voy sacando la baraja, descríbenos, si quieres, cómo te caes de ese tronco ya en pocho, ya. Sí. Sucede que efectivamente los primeros pasos subiendo por el tronco no son demasiado difíciles, pero veo que me queda medio tronco todavía por poder escalar y durante un momento dudo, pero desecho rápidamente la idea de que es peligroso y sigo subiendo un poco más y un poco más y un poco más hasta tal punto que la pendiente hace que resbale, la lluvia hace que resbale y caigo por el tronco tu, hasta que puff, llego al final del tronco y he rodado toda la longitud de él. Vale. Pues vemos como ¡pum! Harald se cae. ¡Ah! Un quejido. Y parece que algo se ha doblado mal. ¿Qué te has herido? ¿Qué es lo que te has luxado? ¿O te has clavado? No sé, la vaina de la espada o algo así. Del hacha. ¿Qué ha pasado? Dinos tú qué ha pasado con vale. Harald. Sí, creo que durante la caída y el golpe final con las ramas o con las raíces al final del árbol y demás, me he golpeado en la espalda, ¿vale? Entonces, de hecho, en medio de la lluvia y tal, está cayendo sobre mí ahora y puede verse durante unos segundos que no me puedo siquiera levantar. Ya soy un ratón de cierta edad, hemos dicho, y ya sabéis que la espalda es lo primero que se resiente. Me pongo de pie y se puede ver, ¿no?, la expresión de dolor. Y como miro alrededor para ver que nadie haya visto mi caída. Por suerte, por otro lado, estoy solo. Vale. Herido te da -1 a todas las tiradas, ¿vale? Mm-hmm. Vale. Enfadado, que es lo que está al Gomin, te da -1 dado a la disposición en conflictos de que uses la voluntad como base. Ya lo veremos más adelante, eso no os preocupa. Y vamos a volver otra vez a centrarnos en la patrulla que lleva esas carrozas, porque por si fuera poco no pasa solo que habéis perdido unos barriles de cerveza, pues de repente veis que la caravana se detiene y los escarabajos parecen intentar tirar, pero no. Es una especie de terreno ya encharcado y fandagoso. Y las ruedas parece ser que se han quedado atascadas en el barro. Os va a tocar trabajar, patrulla. ¿Cómo vais a solucionar este nuevo obstáculo? ¿Qué vais a hacer? No avanzan nada. Os habéis quedado atascados todos, no solo uno. Todas las carrozas no avanzan. Saben que se han quedado atascados en el barro. Pues al Gomin empieza a decirle, perdón, a Moira, al ver que todas los carros le ha pasado lo mismo. Sin duda, debido al agua, la tierra pues ha adquirido una solidez que no es suficiente para aguantar todo el peso que llevan los carros. ¿Vale? Y empieza a soltarla así. Tendríamos que buscar alguna forma de recuperar un suelo un poco más sólido, ¿no? Sobre que los carros pudieran avanzar. Y te empieza a contar así un poco todo el rollo a Moira. ¿Pero tienes alguna forma de sacar los carros de ahí o no, Algomín? ¿Se te ocurre? Sí, alguna forma tiene que haber. Estoy pensando en ello. Vale, pues sigue pensando. Cuando tengas una solución me avisas. Yo me echo a tierra de nuevo. Me echo a tierra y voy en busca de Serra, de Harald. Dejarlo. ¿Ven? Dejarlo, no. Harald no está por ahí. Harald está llegando. Porque entiendo que se han
estancado todos los carros o se ha estancado el primero e impide que los demás pasen? Todos. Ha llegado un punto en el que vosotros seguís avanzando. El camino es bastante ancho en este punto. Y más adelante se ve que pueda haber otro tipo de tierra que esté menos... enfangada. Menos enfangada. Os voy a explicar lo que veis. Veis, veis que el... eso, el camino es amplio y fandagoso y creo que la lluvia ha hecho que el camino se haya hecho más fandagoso. Sí que un poco más adelante parece ser que el camino retoma un poco esa dureza del barro, donde todavía las ruedas pueden avanzar. Estáis en una zona bastante grande del camino y veis que en un lado hay una estatua cubierta por el musgo. ¿Alguien tiene el Leyendas de la Guardia de conocimiento? Yo. Vale, sabes que es el Vigilante de Piedra. Y sabes que hay una historia a raíz del Vigilante de Piedra. Sabes que hubo una historia de que ese vigilante guarda los caminos desde hace mucho tiempo de todos los males que pasen por el camino entre Elmos y Ivydale. Lleva mucho tiempo allí. Y como lo dicho, como preguntabas, Moira, un poco más adelante veis que el camino, sí, la roca puede ayudaros a también avanzar. Es más, un poco más rocoso, hay más piedrecitas y puede ayudaros un poco más a avanzar. Yo os puedo sugerir, y os sugiero, que alguien puede utilizar científico para hacer como unas plataformas o algo para intentar mover los carros o si algo o mío una está pensando palanca, meter hojas, por ejemplo, meter debajo hojas, de meter madera, piedra, meter piedras y eso, tal vez. Pero lo primero que a Serra se le ocurre que tal vez con esos barriles que se han caído de cerveza tengamos suficiente madera para meterla debajo de esas ruedas e intentar que haga y salir de ese fango, ¿no? Ya que hemos perdido los barriles, que por cierto está bastante enfadada porque su misión era que llegara la mercancía a salvo y la primera ha sido nada más salir, saqueó los 3 o 4 barriles, pues ya que sirve para algo, joder. Vale, ¿quieres ponerte esa condición de enfadada? Lo voy a tener en cuenta. Sí. Si la coges. Vale, cógete la condición de enfadada. Te la voy a poner yo. Me ha gustado que me digas que estás enfadada también. Y lo tendré en cuenta. No te voy a dar una marca, pero lo tendré en cuenta para el final de sesión, para la parte de intérprete. ¿Vale? Vale. ¿Qué te puede valer? Entonces voy a sacar enfadado y puedes cogerlo. Vale. ¿Vale? Y parece ser, yo creo, y tiene pinta, de que lo que vais a utilizar es la habilidad de científico, ¿no? Para esta prueba. Yo tiro 10 más por supervivencia, ¿eh? Más que por científico. A ver, si vais a hacer palanca y construir una serie de cosas que hagan avanzar el... Superviviente es más para arreglar cosas. Más bien, digamos que si se rompe el carro podrías utilizar superviviente. Si se rompe una rueda o algo así, podrías utilizar superviviente. Yo creo que es más científico porque vais a hacer como una especie de plataforma, ¿no? Y utilizar también la palanca, puede ser. O si me explicas un poco lo de superviviente. Clic derecho, Serra. Ya. Sí, que no sé cómo es hacer clic derecho en esto. Vale. Te la puedo enviar, creo. ¿Quieres que te la envíe? Sí, si haces el favor. Vale. Creo que podía enviártela, pero no. ¿No tienes ratón que tenga clic derecho? No, es que no tengo ratón. Tengo, vale, no pasa otro, nada. No sé cómo es. Apúntatelo en la ficha. Sí, me voy a apuntar en algún lado ya. Vale. Si me explicas, Moira, más o menos lo de superviviente, ¿cómo puede ayudar aquí? ¿Por qué piensas que es superviviente?
Bueno, pienso que es más superviviente porque realmente tampoco es algo que tenga que tengamos que ingeniar algo que no hayamos visto ya en muchas situaciones. O sea, no es la primera vez que vemos llover y vemos un carro enfangado. Sabemos, tenemos que saber cómo salir de ahí. Que sea por fuerza bruta, que sea por tirar de cuerdas, que sea por entre todos intentar elevar el carro, que sea por quitar peso al carro y tirar de él. O sea, al final son soluciones que no pasan por ser científicas. A mi forma de ver, pasan más por la supervivencia del momento. Ahora, si nos vamos a poner a ingeniar una polea y un no sé qué, y un vale, pues entonces sí puedo entender que sea más científico, pero yo apelo más al sentido común que nos da el vivir situaciones parecidas en todo momento. O sea, yo ya creo que tienes un 6 en supervivencia. Claro, claro. O sea, que debo saber cómo salir de este tipo de situaciones. Pero bueno, por cierto, igualmente... Perdón por interrumpirte muy rápido. Harald, ponte un sí, fail en pionero. Me lo he puesto. Sí, sigue, móvil, perdón. No, que igualmente, ¿verdad? Que igual que a lo mejor Algomín, si piensa más en ese tipo de soluciones más elaboradas y más originales, pues mi forma de solucionar esto es como la del escarabajo. O sea, vamos a quitar peso de los carros, vamos a coger cuerdas y vamos a ponernos a tirar, o vamos a elevarlas a peso, si los carros se pueden más o menos coger porque somos varios. No sé, o sea, una cosa un poco más... Que igualmente el poner algo debajo de la rueda, tipo maderas o cosas así, tampoco creo que se hace mucho científico. O sea, eso al final es lo que a todo el mundo se nos ocurriría en una zona pantanosa o vale. Fango, ¿sabes? Vale, te lo compro totalmente, sí. Tienes razón. Siempre que no sea tan científico, siempre que no sea tan ¿sabes? Es que si a Algomín se le ocurre cómo ayudar de forma científica, a Algomín digo porque pueda tener... No, yo creo que tiene razón, pero sí, bueno, si Algomín quiere meter algo, pero yo creo que algo método más científico, pero utilizando alguna polea o palanca. Palanca yo ya lo veo más ciencia, ¿eh? Uh-huh. Pero si simplemente vais a meter una superficie y empujar, y sí que te puedo dar superviviente. Empujar o tirar también, claro. De hecho, se pueden soltar a lo mejor los escarabajos de los carros que están detrás y ponerlos delante para que tiren. Yo qué sé, se nos puede ocurrir un montón de formas, ¿sabes? Por ocurrir. ¿Cómo lo veis? Sí, a mí es lo que se me había ocurrido antes y lo que he comentado con Moira cuando ha venido a buscarme, la verdad. Yo estoy de acuerdo. Vale, va a ser superviviente, ¿no? Vale, mientras discutís y mientras... ¿Vais a ayudar los dos, imagino? Serra y Algomín a Moira, porque Moira es quien está ejecutando este plan de supervivencia. Sí. Imagino que ayudaréis los dos. Vale, ¿veis que de repente Tilioff hace plop y cierra el top? Y dice, ¿es que no veis que no avanzamos? Vosotros dos, bajad y arreglarlo. Haz que se muevan esos malditos escarabajos. ¡Rápido! ¡Hacer algo! ¿Veis que...? Ya va. No, se lo está diciendo a... Ah, vale, a otros dos. A los otros dos que viajan con él, que llevan el símbolo de... de la hiedra, que son hombres de... Bueno, ratones, más bien, de Ivy, de la guardia... Estos pueden ser que sean la guardia personal de Tilioff. Y veis un ratón grandón que se baja y dice, sí, enseguida... Groa, ¿qué hacemos? Dice. Vamos a mover esos malditos escarabajos, como dice Tilioff. Y ves que de repente se acercan a un escarabajo y dice, venga, moveros. Y empiezan a darles con las lanzas, palos. Malditos bichos inútiles, no servís para nada. Y dar patadas y ves que y a pincharlos incluso con las lanzas y ves que los escarabajos empiezan a gemir pero a hacer pequeños soniditos de dolor pero no hacen nada. Y te voy a preguntar otra vez, Algomín, ¿vas a dejar que esto pase? Algomín pues Algomín, que estaba en ese momento pues, todavía mirando la estatua y diciéndole a Moira: Moira, ¿es cómo era? ¿El guardián del camino? El vigilante de piedra. El vigilante de piedra. Os voy a poner una imagen del vigilante de piedra. ¿Es la estatua del vigilante de piedra? Y justo cuando lo dice, miraba hacia Moira y he visto a los dos ineptos esos pegándole al escarabajo. El vigilante de piedra, lo podéis ver en Roll20. Perdón. Vale, entonces pues
sale corriendo hacia allá. Qué chulo. Sales, vale. Estás poniendo tu instinto en juego, ¿vale? Lo que he hecho ahora mismo es disparar tu instinto. Si sales para allí, obviamente no vas a poder ayudar en la prueba que están haciendo, porque ya estáis manos a la obra en lo que vais. Lo que vayáis a estar haciendo, Moira, Serra y Algomín, imagino que estáis empezando a trabajar y de repente te giras y ves a esos dos paspanes apalizar al escarabajo. ¿Pero qué hacéis, patanes? Entonces lo que pasa, al poner tu instinto en juego aquí, no te voy a dejar ayudar si vas a meterte para allá. O vais a parar todos. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué hace cada ratonzuelo? Algomín sale corriendo para allá y empieza a gritar: ¡Parad! ¡Patanes! ¡No sabéis lo que estáis haciendo! Yo seguiría trabajando, la verdad. Yo miraría luego a Moira y pondría una cara de: no le vas a decir nada. Y seguiría ahí trabajando. Bueno, yo viendo que le están maltratando, ¿vale? Más aún de lo que yo los he maltratado anteriormente a los escarabajos. Y viendo que Algomín ha salido, digo, mira, venga, pues voy a dejar que Algomín vaya para allá, les diga algo, les reprimende, lo que sea, pero aquí urge y hay prisa por solucionar el problema, así que me voy a quedar con Serra. Si veo que no va más y si veo que Algomín más o menos controla, de vez en cuando miraré para por arriba, si veo que Algomín controla, no me voy a acercar, ni le voy a decir nada de momento. Vale, pues llegas para allá y ¿qué dices, Algomín? Pues eso, iba dando gritos. Parad, inútiles, patanes. Y lo primero que hago con mi lanza es pegarle golpe en sus lanzas o en sus palos. No, pero es que deben llegar y dice: ¿Pero qué haces? El grandote dice: ¿Pero qué haces, enano? ¿Quieres que te enseñemos una lección? El enano se pone en medio de... Vale, dice, dejadlo. Ves que la otra te dice: apártate. ¿No ves que estás molestando? Esta caravana es responsabilidad de la guardia. Vosotros dedicaros a lo vuestro. Volved con Tilioff. Ya nos encargamos nosotros. Tilioff, ves que te grita y dice: por supuesto, es responsabilidad de la guardia. Y es vuestra responsabilidad haber elegido unos animales de tiro o unas bestias con más fuerza o una ruta mejor. Pero ya veo que no. Ah, volver a los carros o moveros o ayudarles a mover eso, pero rápido. Vale. Mientras tanto... ¿Hemos escuchado eso? No sé, tú me dirás. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Vale, pues viendo cómo han tratado... ¿Vas a parar a contestarle? Viendo cómo han tratado al Gomin, voy a responder. Vale. Entonces, si vas a parar a responder, vais a perder más tiempo en esta prueba. Voy a perder. Yo cuando veo que Moira hace la intención de ir para allá, le digo: vale, Moira, venga, salgamos no, de aquí. No voy a perder tiempo. Ya luego le diré algo. Salimos de ahí. Vale, pues vamos a vuestra prueba entonces. Serra ve cómo levanto la cabeza, cómo me quedo ahí mirando y. Sí. Vale. Sí, sí, yo te veo con la intención y te voy a hacer ahí, ya te vuelves a girar y digo, vale, la voy a dejar. Vuelvo al plan original. Vale, pues el instinto de Algomín ha entrado en juego, pero eso va a significar que tenéis menos ayuda para esta prueba. Entonces, mientras Algomín estaba lidiando con estos dos y con Tilioff, pues vosotros vais a narrarme lo que vais a hacer, lo que me habéis narrado, entonces, y vais a tirar, creo que superviviente. Que va a ser superviviente lo que vais a utilizar. Sí. ¿Y tú con qué le vas a ayudar a superviviente? Yo con superviviente también, supongo que. Vale, perfecto. Tengo dos en superviviente. Sí. Perfecto. Tiene seis en superviviente. La dificultad, digamos que para sacar las carrozas del barro, va a ser 5. ¿Vale? Es bastante difícil. O sea que si tengo 5 dados, tengo que sacar 4 o más. Superviviente, el dado de ayuda de Serra te ha dado un dado más. ¿Quieres meter algún modificador más? 7 dados, ¿no? Sí.
¿Dónde está la ayuda esa que me diste tú antes? ¿Cuál es la ayuda que me diste antes? Superviviente. No, digo, pero la ayuda para ver lo de... Ah, perdón. Sí, está en Roll20, ahora te la paso. Te la paso, yo no te preocupes, te la pongo en pantalla. Se llama Pruebas, creo. Está de las primeras. Y está en pantalla ahora mismo. Puedo apelar... Es la de pruebas, la primera, creo que es la... Una de las o sea, puedo apelar al carácter, ¿no? Me gasto el punto de carácter y sumo la naturaleza, ¿no? ¿Quieres meter la naturaleza aquí en juego? ¿Te parece una tirada importante? Hombre, me parece una tirada importante, sí, porque es que aquí o avanzamos o tenemos que esperar a que deje de llover. Ya que se seque. Es que esto es... Aquí hay que avanzar como sea. ¿Vas a meter la naturaleza en juego? Sí, lo que no sé si eso implica tener que describir cómo la naturaleza entra en juego. No. Simplemente la naturaleza es el poder del ratón interno, esa fuerza interna del ratón que tienes. Pero un ratón, obviamente, no tiene estas habilidades de supervivencia. La naturaleza, si no es para escapar, esconderse, escalar o forrajear, no entran los descriptores de naturaleza de un ratón. Entonces. No estás haciendo algo en la naturaleza de ratonil. Entonces, al poner tu naturaleza en juego, al invocar tu naturaleza, vas a perder ya de mano un punto de tu naturaleza, no la máxima, sino la actual, ¿no? Tienes dos puntos de naturaleza, tienes una, la que es la máxima. No sé cuánto tienes de naturaleza. 5. ¿Y luego tienes otra que es que se puede ir menguando o bajando al tapear, al invocar tu naturaleza, que es la que está al lado, ¿no? Tienes 5-5, ¿no? Ahora mismo. Pues bajaría 4. Si fallas la tirada, incluso, el margen de fallo, o sea, ese margen de error que te dé, todos los fallos que acumules, se restarán a tu naturaleza. Si esa naturaleza que tienes, no la máxima, sino la otra, baja a 0, tu naturaleza máxima bajaría un punto y además ganarías un rasgo afectado por esta tirada. Por ejemplo, puedo meterte un rasgo secuelas, por ejemplo, o algún rasgo que pase después de este fallo, ¿no? ¿Se ha entendido más o menos? ¿Los puntos de carácter con qué frecuencia se recuperan? Los puntos de carácter, al final de la sesión, acordaros que siempre os recompenso y os doy puntos de carácter, puntos de destino, dependiendo de si habéis jugado vuestros instintos, vale. Vuestro objetivo, vuestra creencia y además eso, el MVP, el ratón que ha trabajado más y el intérprete. Vale. Entonces, vas a meter... ¿Y cómo se recuperan los puntos de naturaleza estos temporales? Avanzando la naturaleza, utilizando la naturaleza para bien, o sea, avanzando como igual avanzas en las habilidades y además al principio de la sesión al hacer el prólogo. Puedes recuperar un punto, si haces el prólogo bien. El prólogo bien nos sirve para recuperaros de algunas condiciones o recuperar puntos de naturaleza mermada. Vale, vale. Venga, sí, pues voy a poner en juego la naturaleza, creo que es un momento apropiado. Bájate un punto en tu naturaleza... Te bajo un punto provisional en la de la derecha. 4. ¿Vale? Vale. Y en tus tiradas ahora de naturaleza, tiras eso, ¿eh? Vale, entonces. Bueno, pero ahora será a partir de ahora, ¿no? Ahora tiro 5. Sí, ¿no? Ahora tú tiras superviviente más tu pool anterior a hacer esta merma. 6 y 5, 11 más un dado de serra. 12. Venga, vamos a intentarlo. No objetos. Y bórrate, obviamente, el punto de carácter. Sí, perdón. Sí, verdad. Tienes un objeto que te puede servir. ¿Yo? Sí. La cuerda. Cierto. Pero esto que me ha tocado más. Sí. Si me dices cómo la usas. Hombre, tiene bueno, sentido. Es fácil, ¿eh? Para tirar, ¿no? Para tirar sí. Del carro, está claro. De hecho. Sí. En una zona menos embarrada, vale. Sí. Vale, pues 13 dados. Venga, 13 dados. Y esto para tirar era... ¿Quieres meter algún rasgo en contra para ganar alguna marca? No te vas a arriesgar. Puedo meter audaz. Vale, ¿por qué? Intentar, pues no sé, que las prisas me traicionen un poco y
y haya algo que no sujete bien o que no... Para que te arriesgues, ¿no? Fuerte. Arriesgas a, sí. te metes a tirar del carro, meter más, más prisa que precisión. Sí, no, no bajar toda la mercancía, a lo mejor, ¿no? Vale. Perder parte de la mercancía o... Vale, si quieres, apúntatelo, apúntate esa marca y te quitas un poco. Vale. Y son 12. Apunto esa marca en la parte de marcas, ¿no? Pongo audaz, serían 12 dados. Tienes audaz, tienes marcas también, ¿no? Y ganas una marquita sí, para el turno de jugadores. Vale. Entonces tiro 12 dados. ¿Y los 12 dados? ¿Esto es simplemente eligiendo los dados aquí o tengo que darle algo? No, me voy a superviviente. Tira 12 dados, sí. Puedes tirar superviviente y luego añadir la pool de naturaleza. Tirar superviviente y luego naturaleza y vamos sumando. Sí. Bonus dice. Voy a tirar dice, directamente desde el... Bonus dice son 6 dados. Más serra y más... así. Sí, 6 dados. ¿No más la cuerda? Sí, menos un dado. Son 13... Claro, tú tienes bonus de serra, de tu naturaleza y el dado y la cuerda. 6 más naturaleza son 11. Más serra, 12. Más la cuerda, 13. 13. Menos 1, 12. Menos 1, 12. 6 más 6. Uy, pues mira, hostia, qué pedazo de tirada. No, son 10. No puedo tener más 6. Pues ponte un pass en superviviente. Más 6. 6 que no lo puedo repetir para algo, pero quiero repetir. Si te gastas un punto de destino, acuérdate. Se vuelven a tirar. ¿Y vale para algo? No, viaja en el tiempo, no sé qué quiere con él. Hemos hecho suficientemente bien, ¿no? Ponte. Bórrate el punto de carácter, de hecho. Bájate la naturaleza, la que se puede mermar, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. La, sí, lo he hecho, lo he hecho. Todo eso lo he hecho, ¿vale? Y tengo, ponte un pase en superviviente, ¿no? Pero acuérdate que superviviente no va a subir a más de 6. Bueno, o sea que no sirve para nada, realmente. Me he equivocado. Te he puesto en naturaleza, ya no sé cómo quitarlo. Tienes que hacer clic fuera por la izquierda. Exacto, sí. Lo has mirado bien, Antonio, sí. Vale, perfecto. Sí. Perfecto. Es difícil, de intuir eso. A mí me costó. No hace falta ni que te lo pongas porque la tienes al máximo superviviente. Entonces, nárranos qué pasa. ¿Cómo consigues ese éxito? Pues yo creo que ha sido el plan perfecto. O sea, ahí me he puesto yo a atar cuerdas, a decir a unos y a otros cómo tienen que solucionarlo. Hemos quitado peso de algunos carros para aligerar todo lo que hemos comentado. Serra ha puesto perfectamente las maderas que hemos conseguido de estos barriles que antes se habían roto o lo que fuera. Lo hemos puesto perfectamente. De hecho, lo hemos puesto tan bien que han servido para casi todos los carros. Y nada, tirando y azuzando a los escarabajos, pues conseguimos, y con mucho esfuerzo, conseguimos salir de allí embarrados hasta las trancas, pero con nuestros carros y nuestras provisiones a salvo del peligro y del escollo y del obstáculo en sí. Adelante, pues... Y con agujetas para... Fundimos en negro. Decías. Y volvemos a donde estaba... Nuestro querido Harald, en ese tronco caído. Te has levantado y has seguido avanzando, imagino, ¿no? Sí, me he levantado, me he echado las manos a la espalda y tal. Estoy completamente empapado ahora mismo porque al subirme, pues nada, la hoja que estaba utilizando a modo de paraguas también se ha ido a volar. Y dolorido y empapado. Vuelvo, me aseguro, miro un poco la mochila, me aseguro que esté todo más o menos en su sitio y no se haya roto nada más. Me lo vuelvo a echar, me cubro con la capucha de nuevo y sigo andando, intentando recordar al menos los primeros metros que pude vislumbrar gracias a haberme subido al tronco. Y llegas a... Sigues caminando y llegas a una zona en la que más o menos se forma como un pequeño valle, un pequeño arroyo, ¿no? A los lados de ese arroyo se parte el bosque, esa vegetación, y se forma como una especie de... Sí, de eso, de lo que decíamos, un arroyo, un valle. Y mientras caminas, por la vaguada, ves un pequeño... O sea, aparte de ver el arroyo, ves que más adelante de repente una de tus orejas tiene un espasmo y detectas como una especie de chillido. Y a lo lejos puedes atisbar lo que parece un polluelo. Parece un polluelo. Intentando luchar en esa cuesta
lateral de la vaguada por no caerse al río. Ves cómo revolotea e intenta aferrarse a la tierra, pero comienza a perder terreno y fuerzas y se acerca peligrosamente a la corriente. Y Harald, ¿qué va a hacer? Vale. Gruñe, ¿vale? Y dice, ¡ah, bicho estúpido! Y salgo corriendo para intentar echarle una mano. Vas a entrar a echarle mano, vale. Vale. Creo que... Vale. Voy a meterte una prueba compleja aquí, ¿vale? Uh-huh. El arroyo ves que no es muy profundo o angosto, pero la corriente lleva fuerza. Sí. Y su caudal está aumentando poco a poco. Entonces, se puede cruzar de piedra en piedra. Entonces, te voy a meter dos pruebas aquí, que te viene bien para la experiencia también. Digo, ¿no? Vas a hacer una prueba de explorador, obstáculo 2, y una prueba de salud, obstáculo 4. ¿Vale? Vale. Y tienes que superarme las dos para tener éxito. Vale. Lo estoy poniendo jodido, como veis. Vale. Esto es lo que es ser un ratón. Sí, 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 sí. Y tienes un menos uno porque estás herido. Exactamente. Vale, pues con Explorador 2, que es justamente lo que tengo, ahí voy a utilizar de nuevo la parte de Audaz, ¿vale? Pero se lo voy a utilizar positivamente. Necesito ese dadito como el comer. Y a ver si alguna otra cosa que me pueda servir. Vale, en equipo no tengo nada. Ayuda tampoco tengo. Rasgo, ya lo he gastado. Y carácter. Vale, y luego la segunda me has dicho que era de salud 4, ¿no? Joder, macho. Sí, salud 4. Si te merece la pena meterte ahí fuertemente o no. Sí, pero quiero ayudar al polluelo, ¿sabes? No quiero dejarlo. No quiero aprovecharme de él para ganar una marca. Voy a quitarme el gato porque ya no me deja ni leer. Vale. Venga, pues voy a utilizar Audaz, ¿vale? Para sumarme un dado. Y nada, gastar punto de carácter. Sí, pero no sé si gastarlo después en la tirada de salud, ¿no? Es decir, ¿en qué momento sería más sensato, es decir, más dentro de lo que sería la propia naturaleza, el gastar la tirada de salud? Tu elección, o sea, ahí esta estrategia. Vale, vale. Pero lo voy a hacer aquí porque en el otro no, seguramente no puedo utilizar no sé si voy a poder utilizar el rasgo audaz positivamente. Bueno, tengo las dos veces, lo puedo utilizar con más uno por sesión. Vale, tengo dos. Uh-huh. Vale. Lo voy a tirar si aquí. Consigue, ¿vale? Cruzar el río Harald. Yo confío en Harald. Vamos a ver si tienes el río. Lo primero, venga. Explorador. ¿Y tienes cuánto de explorador? Tengo explorador 2. Y voy a sumarme. Tengo menos uno por el rasgo, ¿vale? Pero me voy a sumar un bonus dice del ser audaz, ¿vale? Bueno, me ha tirado 3, porque me ha contado la herida. ¿Cómo? ¿Que tenías un menos uno? Sí, por herida, ¿no? No, sí. No me la ha contado, quiero decirte. No, vale. Pensaba que al tener la carta me contaba ya el menos uno. No te lo cuenta, pero... Vale, vuelvo a tirar dos dados, entonces. Venga. Lo siento. Vale, es un fallo de momento. Yo no sé si quieres gastar algún... cuando fallas, como ves después de la tirada, puedes... no tienes rasgo de nivel 3, pero puedes utilizar el punto de destino para lanzar los 6, que tampoco tienes. Uh-huh. O utilizar puntos de carácter o puntos de destino para utilizar algún conocimiento relevante en este caso, que no sé si tienes algún... No, no. Vale, pues... ponte un pase en explorador. Y debido a fallar esto... no te voy a dejar ni hacer la tirada de salud. Te caes, vale. Resbalas. Es lo que pasa. Voy a introducir un giro. Y es que tú resbalas. Una piedra
tiene algo de musgo y creo que caes, que te caes al arroyo, dejándote llevar por la corriente. Y además, el polluelo cae junto a ti. ¡Plof! Se cae en el río y empieza a chillar. Y vamos a dejar allí, bajando por la corriente, y vamos a volver a nuestros amigos de las carrozas, que se dan cuenta de que... Vamos a bajar el arroyo. De que estáis allí, habéis conseguido sacar los carros y empezáis a subiros, pero se empieza a hacer de noche, chicos. ¿Qué vais a hacer? Por cierto, quiero que me hagáis una tirada de salud, porque la lluvia primaveral tiene un factor para los ratones. Es una lluvia pesada y densa, y el haber estado trabajando bajo la pesada lluvia requiere una prueba de salud para no acabar cansado. Entonces, ir haciendo una tirada de salud en la que no tendréis ayuda de otros vuestros compañeros, pero podéis utilizar algún rasgo o puntos de destino, puntos de carácter, si queréis. Si me lo narráis, obviamente, también. Pero tenéis que hacer una tirada de salud, obstáculo 3, para no acabar cansados. Yo tengo el rasgo dura, que entiendo que para este tipo de cosas... No hace falta ni que lo describas, adelante. Vale, pues... Sómate un dado. Tiro salud más uno. Harald, te has puesto un fallo en explorador, ¿no? Sí. Vale. Un momento. Pues 3. Vale, pues pasas. Adelante. Ese rasgo de dura, márcatelo como usado y ya no lo puedes volver a usar. Vale. Vale, esta sesión, porque este nivel 1, podrías utilizarlo otra vez si fuera de nivel 2. El rasgo curioso que lo usé antes para tener. En contra no cuenta. Siempre lo puedes utilizar siempre que quieras. Vale. Ah, vale. Eso sí, en el turno de jugadores no se pueden utilizar rasgos en contra. Vale, vale. Vale. ¿Puedo usar el rasgo racional para...? Te va a costar, ¿eh? A ver. Sí, sí, pero antes de volver al carro... Te va a costar explicarme cómo meter racional aquí, digo. Sí, sí, claro, antes de volver al carro me limpio todo el barro que tengo pegado a los pies y que me impide moverme bien. Una vez dentro del carro, lo primero que hago es tomar un poco de vino muy caliente para calentar el cuerpo y ayudarme a no estar tan cansado. ¿No tienes vino? No tengo vino. Ni un licorcito por ahí, ni nada. No. Pues eso entraría dentro de tu equipo. No veo que tengas una bota de vino o algo así. No. Vale, pues tiro salud. Márcate cansado, a no ser que tengas algún conocimiento que no creo que tengas, o rasgos nivel 3. Entonces, márcate cansado y cógete la condición cansado. Que te la voy a arrastrar. Aquí. Ah, ya la saco. Vale. Ahí la tienes. Gracias. Escoger la carta. Y nos queda la líder de patrulla. Estoy aquí mirando a ver si tengo algún rasgo o algo, pero no veo nada. Cierto, ponte un fallo en salud, Algomin, y un éxito en salud, Serra. Sí. Ahí la salud. Moira. Nada, no veo nada, no veo ningún conocimiento, ni rasgo, ni nada que pueda aplicar. Nada, tiro y ya está. ¿Cuánto tienes de salud? 4. Bueno, vale, no está mal. No es el Zarpatierna. Que por cierto, Algomin, tenías 6 en salud, ¿no? Sí, he tirado 6. Hostia. Pero. ¿Y has sacado cuántos éxitos? 4 de más. 3, 3, 6 y 2, 1. No, has sacado 1. Un éxito, sí. Sí, un éxito. Por el 4. Vale, Moira, 0 éxitos.
Estás cansada, si no me dices lo contrario. No, no, estoy cansada. Vale. Estoy reventada. Pues vamos a empezar a acumular. Tiene sentido, ¿eh? Que os canséis. Cansado no os quita dados, si no estáis en un conflicto, ¿vale? Si no empezáis un conflicto. En todos los conflictos, si tenéis un conflicto, sí. Y ahora, decidme, ¿qué vais a decidir? Empieza a anochecer. ¿Vais a buscar campamento o vais a seguir durante la noche el camino? ¿Cuánto tiempo hemos perdido en esto de que se ha atorado en el barro? No tanto, porque no os habéis parado a discutir o a pelear con Groa y con Brook, o a discutir con Tilioff, que es lo que podría haber pasado. Pero bueno, sí que también el vago manejo del escarabajo por Algomin puede haber retrasado un poco también anteriormente, pero no mucho. O sea, podríais, si queréis, parar a acampar. ¿Qué pensáis como patrulla? Moira, si quieres continuar un poco, puedo decirle a mi luciérnaga. ¿Puede volar con la lluvia? Sí, un poquito. Vale. Poquito. Pues que nos ilumine durante un rato. Se cansará pronto, pero podríamos alargar un poco el camino. La puedes tapar y ir en el carro delante. También podría ir aparte que aunque hay lluvia, se ve la luna y sí que puede asomar un poco la luna y veis que todavía hay claridad. Por ayudar un poco. Yo, el objetivo de Serra es que llegue la gente a salvo y la mercancía lo máximo posible. Y parece que con esta lluvia podemos meternos en cualquier lodazal, cualquier hoyo. El terreno está mal, así que yo me acerco a Moira. Yo creo que lo mejor sería descansar, ¿vale? Sí, yo también. Así la jornada mañana más larga. Y así mañana puede que haya otro tiempo, yo qué sé, o mejore algo. ¿Vais a acampar? Sí. Narrármelo un poco, ¿cómo decidís? ¿Quién es el quien decide? ¿La líder de patrulla? Hombre, claro, sí, me dijo a Moira por eso, porque claro, es la que tomará la última decisión. Vale, sí. Entonces te acercas a Moira y le dices díselo tú. Venga, gánate un poco el punto de intérprete. Sí, Moira, bueno, yo creo que está el cielo encapotado y el camino sigue embarrado. No sé si nos encontraremos con más dificultades y, bueno, si mi humilde opinión, creo que lo mejor sería acampar por aquí. Sí, sí, es sensato, Serra. Yo creo que es lo mejor. Parar. Al final no hemos perdido tanto tiempo durante el día. Creo que merecemos un descanso. Esos pequeños percances, pero bueno, tampoco ha sido... Sí, además así puede ser. Mañana, si está mejor... Eso es. Se puede recuperar. Así también es descansarlo. Que Tilioff dice: bueno, parece que por fin se toman decisiones coherentes. Pues creo que sí que necesitamos descansar. Dice: sí, dice Brocky, sí, y comer algo. Porque mis tripas están empezando a sonar. Busquemos un sitio para todos. Pues quiero que me hagáis una prueba de superviviente. Obstáculo 5 para encontrar un sitio decente donde acampar en esta zona del bosque, de la ruta. Construir o encontrar un refugio es una prueba de superviviente, obstáculo 5. Sí, superviviente, yo creo que La lluvia está siendo factor en todas vuestras tiradas. Le da un dado a dificultad al obstáculo. Por eso tenéis una dificultad tan alta también, ¿eh? Quiero que lo tengáis en cuenta. A los ratones les cuesta moverse tanto entre líneas. Entonces, ¿quién va a hacer esta tirada de superviviente para encontrar refugio? No, eso, yo lo que decía, que digo que Moira parece que en supervivencia va bastante bien. Se le da bien, ya lo he demostrado antes. Así que en principio yo, sí. Adelante. Yo también le muestro mi ayuda. ¿Alguien me ayuda? Yo creo que el superviviente se puede ayudar con obrero, explorador, cartógrafo, conocimiento. Yo con obrero. Tilioff les dice: vosotros dos, buscar un sitio donde acampar o ayudarles. Necesitan ayuda.
Y dice Gras, sí, sí, lo que usted diga, magistrado. Vamos, 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 Brook. Dice, oh, tengo mucho hambre. Ay, y empiezan a moverse vosotros. O sea, os van a dar un dado de ayuda cada uno. Cada uno. Bueno, sí. Con los seis que tenía Moira, uno mío, otro de Algomín, hecho, y los perdón, dos de estos. Perdón, solo os va a ayudar. Solo os va a ayudar Groa. Porque creo que, a ver, que este hombre no tiene explorador. El otro. Podéis ir diciendo lo que vais a hacer mientras compruebo esto, si queréis. Y que vais a tirar. O sea, si vais a gastar algo más o no. Los dos tienen explorador. Los dos os ayudan con explorador. Dos dados ayuda. Sí, pues yo igual también con explorador o superviviente. Me interno un poco en el bosque para buscar algún claro donde quepan todos los carros y quepamos todos. Que no va a ser fácil tampoco. Adelante. Y yo con obrero le ayudo a montar el campamento. Me parece perfecto. Esta tirada es para todo, ¿no? En general. Para buscar, montar el campamento. Es una tirada donde el resultado es. Vale. Entonces, ¿podría utilizar el objeto cuchillo? ¿Cómo? Pues para ayudarme a la hora de coger materiales que nos puedan venir bien para resguardarnos. Cortar. Vale, ¿vas a utilizar tu cola? Para trabajar. Con mi cola siempre estoy ayudándome. Siempre. Vale, no, solo quería saberlo. Vale, vale. Mm. Vale, perfecto. Descríbeme cómo lo vas a hacer, más o menos, y procede a tirar. Pues en principio unos y otros nos ayudamos, ¿no? Unos van a explorar, explorar el mejor sitio, explorar también dónde podemos conseguir a lo mejor algunas ramas más secas, algún tronco que pueda estar más o menos también seco, resguardado por otro lado. Hacemos una recopilación de sitio y de materiales que nos puedan servir. Algomín, como es tan listo, pues bueno, se le ocurren algunas cosas también para mejorar el campamento o lo que sea, y en esas pues también estoy yo pues ayudando un poco a todo. No solo, en el tema de exploración a lo mejor no, pero me quedo más un poco organizando el campamento y eso. Y ahí es donde me ayudo a lo mejor con el cuchillo o con lo que sea. Vale. No te voy a dar el dado por el cuchillo, porque, a ver, son tiradas básicas. No creo que sea una herramienta que sea... ¿cómo se dice? Y el mapa de que sendas. Que marque una diferencia. Puede ser que con el mapa de sendas puedas saber algún camino. Las sendas son sendas ocultas o sendas secundarias. Entonces, no. Lo que estás buscando es un refugio. Vale. O sea, un refugio en esta zona. Venga, entonces, pues nada, pues entonces... te dejo con los 10 dados. Lo siento por ser tan exigente, pero dejo con los 10 dados. Creo que si se trata de eso, no me encaja debatir. Bien el cuchillo. Sí, sí. Perfecto. Venga, pues tiro 10 dados. ¿Y cuánta dificultad has dicho? 5. 50%. Venga. Cosas peores se han visto. Yo creo que lo vas a conseguir, hombre. Venga, vamos a ver. 4 dados, ¿no? Son 10, ¿no? Ahora fracaso absoluto, justo lo contrario de antes. ¡Wow! Pues ponte un fracaso si no vas a utilizar ningún punto de destino para volver a rerolear. Que tienes un 6. No. Porque tienes solo 2 éxitos de 10 dados. ¿Y tienes algún conocimiento relevante en esta situación? Tengo madrigueras, estrellas y sendas. Bueno. La cosa es que el punto de carácter ya te lo has gastado. El punto de carácter te permitiría utilizar el rasgo de igual, por ejemplo, en madrigueras, para buscar una madriguera vacía. Conocimiento, ¿no? Conocimiento. Alrededor, sí. Perdón, sí, el conocimiento. Para buscar una madriguera vacía, donde piensas que puede haber una madriguera vacía, para entrar en esa madriguera, o sea, para buscar una madriguera, y rerolear todos los dados fallados. O sea, los conocimientos son muy poderosos también. Sí. Pero te cuesta un punto de carácter, en este caso. No tengo. Que no tienes. Lo has gastado anteriormente. Y el punto de destino solo te permitiría retirar un fallo. O sea, entonces no tiene sentido realmente, ¿no? No. Así que vamos a aceptar el fallo y vamos a meter un giro, pero vamos a dejar un cliffhanger aquí y pasar a otra vez, si os parece bien, a nuestro querido Harald.
que se ve arrastrado río arroyo abajo, intentando esquivar las rocas, salir a la superficie. Si quieres narrar un poco cómo vas bajando mientras el polluelo va al lado tuyo y ves cómo vais bajando por ese arroyo arrastrados. Sí, de hecho lo que intento hacer es, cuando veo que el polluelo está dando vueltas prácticamente como una peonza y tal, yo intento como puedo, mientras que voy esquivando las piedras y tal que hay en medio del arroyo, intento agarrarme a él, ¿vale? Para que deje de girar y que si consigo salir, intentar que podamos salir los dos juntos del arroyo, ya que me he metido en el agua por él, no quiero dejarlo tampoco que se lo lleve la corriente. Vale, pero vas a tener suerte. Creo que vas a tener suerte esta vez, por una vez, en esto. Y mientras sois arrastrados por esa fuerte corriente, por suerte vais a parar en una pequeña ciénaga. Os quedáis ahí estancados en una de las orillas, en lo que veis un gran barrizal cubierto por vegetación, de esto que la vegetación incluso se hace de techo y es una especie de atmósfera de cueva, en un barrizal donde veis también nenúfares y rocas y hiedra. Pero de repente, debajo de ti, Harald, notas que el barro empieza a moverse y empiezas a elevarte. Y de repente, una enorme montaña de fango, tú te caes a un lado, se abren dos grandes ojos y una boca enorme que se abre amenazadora con un crua, 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 y ves una inmensa rana toro. No sé si conocéis, habéis visto alguna vez una rana toro, pero son como tanques. Hostia. Y parece ser que tiene hambre. Estaba hibernando ahí debajo del barro. Y se va a lanzar a por ti. Vale. Realmente. Y a por el polluelo. ¿Cuál es tu acción? Vale, pues... Tu decisión. En el primer momento me hubiese gustado ver si puede apaciguar a la rana, pero si veo que la rana se levanta, estos bichos no tienen mucho cerebro, si lo que se levanta es con la intención de comerme, lo que voy a hacer es echar mano aquí a mi hacha y ponerla por delante de mí. Vale, tiene pinta, chicos, de que vamos a empezar un conflicto en el que vas a estar tú por un lado y la rana toro, ¿vale? Vale. Vamos a hacer un conflicto de lucha con animales. No me va a funcionar hoy el maldito teclado. Sí, no. Vale, lucha con animales. Vale, parece que ahora sí. Y... demasiado grande. Y vale, no vamos a rellenar esto hoy porque creo que tampoco hace falta. Me está dando más que nada problemas. Entonces... vamos a recordar cómo funcionan los conflictos en Mouseguard. Voy a bajar un poco el volumen del arroyo, ya que ya el arroyo está al lado vuestro. No estáis bajándolo. Y os recuerdo cómo funcionan los conflictos, ¿vale? Tenéis la ayuda de conflictos en la zona de ayudas. Y lo primero es seleccionar el tipo de conflicto. Esto es un conflicto de lucha con animales. En el conflicto de lucha con animales, para atacar vas a utilizar cazador o luchador. De hecho, creo que es cazador solo. En el de lucha con animales, déjame comprobarlo, pero creo que sí. Y para defenderte, erudito. Para luchar puedes utilizar tanto luchador como cazador, y para defenderte, tanto erudito como naturaleza. Vale. Para intentar... Sí. Puedes apuntarlo. Cazador y luchador... Y para maniobrar, erudito y naturaleza también. ¿Vale? Eso apúntalo porque no lo voy a meter ahí en la tabla de conflictos que tengo, ¿vale? Para que lo sepas tú. Y luego los participantes, en este caso vas a ser tú, por un lado, y la rana toro en otro lado. Y quiero que me digas tu objetivo. El de la rana es bastante claro. Es desayunar, ¿no?
Parece ser que sí. Va a ser el de desayunar. Entonces, el objetivo de la rana es estamparme a quien la ha despertado. Vale, pues mi objetivo es escapar de ahí, ¿vale? Con el polluelo. Uf. Vale. En este caso, más que escapar, porque si no sería un conflicto en vez de lucha, de persecución. Si no, puedo espantar la rana. Espantarla. Espantarla. Porque meterte a escapar en un terreno fandagoso con una rana, con un polluelo a cuestas, te va a costar bastante más. Vale. Puedes espantar a la rana o hacer que la rana piense que eso, que no sois una presa fácil y diga no. Vale. También has de saber que es un conflicto a muerte. Entonces te da derecho a matar a la rana si quieres y no te va a sumar la dificultad. Vale. La rana se va a zampar a ti o al polluelo, seguramente, si gana el conflicto, con un compromiso grande. Con un poco compromiso solo. Perdón. Esa información te la dejo, ¿vale? Si quieres aún así herirla y deciros que la rana diga no, esta no es la mía. Vale. Vamos a proceder a tirar la disposición y voy a tirar yo primero. Yo tiro solo con mi naturaleza. Uh-huh. Y tú vas a tirar con o con cazador o con luchador y le sumarás tu salud. Y esa sería tu disposición. En las tiradas de disposición puedes utilizar condición, o sea, entran en juego las condiciones, o sea, tienes menos un dado, como hemos dicho antes, y igual que a todas tus tiradas que vayas a hacer a continuación, y puedes sumarle tus rasgos o tu equipo, en este caso equipo nada, el arma no sirve, pero puedes sumarle rasgos a tu disposición si quieres. No se le puede meter puntos de carácter o puntos de destino a la disposición, ¿vale? Vale. A no poderse fallar, ni tampoco la naturaleza, no entran en juego. Bueno, podré sumarle secuelas porque no tengo miedo de la rana y de irme a pelearme con ella al cuerpo a cuerpo y tal. Vale, sí, porque ya puede ser que ya hayas tenido algún enfrentamiento con animales incluso más peligrosos y que sepas cómo entrar en combate, sí. Te lo dejo, pero márcatelo como usado y gánate un punto. Vale. Vamos a guardar esto porque hoy no me está dejando utilizarlo. Vale, entonces quiero combatir. Lo que sí que voy a hacer es tirar yo primero a la disposición, si te parece bien. Venga. Así sabes más o menos la disposición que va a tener la rana toro. Y echamos un ojo. Yo tiro seis dados y le sumo 6, ¿vale? Entonces tiene una naturaleza 6. 6 dados de 6. Y luego ya puedes tirar tú. Y a mi tirada le sumo 6 y esa sería mi disposición. Es una disposición bastante buena. Son 5 y 6, 11. Y ahora me dices tú si puede ser tu tirada de disposición también. Venga, pues tiro. ¿Cuánto tires? O sea, ¿vas a tirar cazador o luchador? ¿Qué has tirado, perdón? He tirado luchador, le he sumado mi salud y le he sumado un dado más. Mi menos uno por el... Vale. O sea, has tirado cazador, ¿no? O salud. He tirado cazador. No, perdón, luchador. He tirado luchador. Y le has sumado la salud. La salud, sí. Y un dado más por el rasgo, ¿vale? Y menos uno por el herido. Perfecto. Y tienes 4 éxitos más tu salud, que son... No, la salud, perdón, entonces he tirado mal. Es que yo he tirado la salud sumando los vendados. No. Vale. Voy a tirar porque le tira directamente. Si solo tira luchador, más un dado. Vale, pues más uno, o sea, menos uno, ¿vale? Por el herido. Sí, vale, sí. Vale. Vale, son 2 éxitos más tu salud. 4, son 6. Son 6. La disposición es bastante baja en comparado con la rana. O sea que lo tienes jodidito. Estáis viendo que ser ratones no es fácil, señores. Debo decir, vale, que el máster va por mí, ¿eh? Aquí puede estar todo el mundo testigo. Voy a por todos, voy a por vosotros. Os lo tengo que poner muy difícil. Os tengo que enseñar lo que es ser un ratón. Es algo jodido. O sea, aunque ya sé que es vuestra primera misión, pero habéis tenido una misión, un one shot de prueba, ¿eh?
O sea que vamos a meternos en combate, si te parece bien. Venga. Y puedes ir eligiendo, voy a sacarte la baraja y vamos a ir eligiendo ya acciones ahora, ¿vale? Ya sabemos los objetivos de cada uno. Vamos con las acciones. Voy a elegir la su primero, si te parece bien. Sí. Uy, perdón, que creo que le he dado la vuelta a una carta. Acuérdate que es dale a escoger y arrastra directamente, ¿vale? Yo voy a escogiendo mis acciones. Vale. Aquí están mis acciones. Normalmente podéis intuir el objetivo del animal, según el objetivo lo que voy a hacer, ¿sabes? Y según el animal también lo que voy a hacer. Vale, la cinta esa no te la cojo, ¿no? No, pero... Vale. Vale. Perdona, me dijiste que no me dio tiempo a apuntarlo. Para combatir es combatir, el luchador o cazador. Para fintar era... Luchador, cazador, para finta y ataque. Y para la de tu defensa y tu maniobra... naturaleza y erudito. Vale. Vale. Vamos con el primer conflicto de la campaña. Y así vamos mirando cómo funcionan los conflictos. Creo que tuvimos un conflicto contra el cuervo en el one shot, ¿eh? Uh-huh. Que sabéis que es bastante bien airado. Acuérdate también que tienes menos uno a todas tus tiradas. Uh-huh. Pues ya estaría. Vale. Vamos a... Cuando puedas a girar la primera carta, los dos a la vez. Uno, dos, tres. A mí no me deja. Ahora, ataque contra ataque. Vale, yo voy a tirar directamente los 6 dados y ver lo que pasa. Ese es mi ataque. Vale. Y son 2 éxitos en mi ataque. Quiere decir que la dificultad ahora mismo para que tú tengas ese ataque es o para defenderte ese ataque, porque va a entrar directamente el ataque contra ataque es independiente. Vale. ¿Vale? Ser independiente significa que los dos ataques a la vez y los dos os vais a hacer daño a esa disposición que tenéis actual. O sea, a ti te va a restar 2 y tú le vas a restar 2 a él. Pero yo quiero ver tu tirada primero antes de. Con menos 1 también, ¿no? Por el tema de herido. Exacto. Vale, son 3 éxitos. Más 1 del hacha. Más 1 éxito del hacha directamente. Son 4 éxitos, bien puesto ese hacha. Pero tienes 2 seises. ¿Vas a aprovecharlo para gastar tu punto de destino y meterle directamente a... meterle más caña? Sí, joder. Vamos, venga. Vamos. Tiro 2 daditos más, ¿no? Venga. Gástate el punto de destino. Y 2 daditos más. Sí. Y 2 daditos más. A ver si van a la disposición directa de la rana. Uy, ¿uno? ¿Uno? ¿Entra? Venga, pues más 1. Entra 1. Son 4 éxitos, ¿no? 5. Con el más 1 de racha. 5, exacto. Pues un buen golpe. Un buen golpe a la rana. Tú, bájate 2 a tu disposición. Bueno, te los bajo yo, no te preocupes. ¿Y qué crees que pasa? Nárrame qué pasa. Porque, bueno, aunque pues, no salta, se han igualado un poco las cosas. Pues la rana salta, es decir, yo instintivamente, ¿no? Un poco también está en mi naturaleza, el ponerme entre yo y el polluelo, que además no para de pillar y me está poniendo de los nervios, ¿vale? No obstante, me pongo en medio del polluelo y la rana salta de encima de mí y la boca prácticamente me traga, pero cuando casi me está metiendo dentro de su boca, lo que puede recibir por dentro de la boca son 2 hachazos, ¿vale? Que hace que la rana pues dé un pequeño salto hacia atrás. Vale, pues vamos a girar. El proceder a la siguiente acción, giramos carta. Yo vuelvo a atacar. Otra vez, volvemos a atacar los dos. A ver esta vez qué pasa. Y la rana procede a su tiro y son a su ataque y son 3 éxitos esta vez. Venga. Tu disposición se queda
peligrosamente en uno. Vale, vamos a utilizar mi armadura, ¿vale? Que me reduce una vez por encuentro un punto de daño, ¿vale? Y nos vamos a quedar en dos. Vale. Es cosmético, porque uno o dos es lo mismo, pero... pero uno puede entrar más adelante. Y ahora vas a atacar, ¿no? Sí. En las tiradas de ataque no valen otras cosas, ¿no? Como rasgo ni... Puedes invocar tu naturaleza, sí. Puedes invocar tu naturaleza, gastar puntos de carácter, puntos de destino, rasgos, todo. Vale. Pues voy a utilizar mi segundo utilización positiva, de uso positivo de Audaz, ¿vale? Desde nivel 2, por supuesto. Y... ¿Puedes invocar tu naturaleza posteriormente? Sí, ¿qué diferencia hay? Es decir, si yo gasto una naturaleza ahora... Se baja tu naturaleza, no la máxima, sino la actual, un punto. Uh-huh. Y sumas tu pool de naturaleza a toda tu tirada. Vale, pues vamos a hacerlo, tío. Paso de la puñetera rana esta. No quiero que me coman. Venga. Pues vale, sería... ¿Cuántos dados tienes? Sería con más uno por el audaz, más cuatro de naturaleza, ¿vale? Sería un total de 9 dados. 9 dados. Uf. Vale. Venga. Ahí ya va. ¿Y le has sumado el hacha también? Más el 1, lo ha hecho un éxito siempre. Vale. Vale. Es directamente un éxito, ¿no? Uh-huh. Vale. Es un más 1 a lo que saques. Eso es. Y ahí va. ¡Buah! ¡Qué pena lo que has gastado el punto de destino antes, eh! Pero bueno, así, creo que. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más 1, 7. Más 1, 7. ¿Quieres narrarnos cómo acabas? Paliza. ¿Acabas con este animal? Sí, sí. De hecho, se vuelve a producir un poco lo mismo que antes. La rana se echa hacia atrás, acaba de despertar, no tiene mucha hambre y además, como dijimos antes, no parece ser la rana más lista de su colegio. Vuelve a lanzarse encima de mí, me mete dentro de su boca y puede verse como en ese momento la rana pega unos cuantos brincos y se va conmigo dentro de la boca. El espectador que esté despistado podría pensar que Harald ha pasado mejor vida, pero no es así, porque la rana rápidamente abre la boca, me escupe y me escupe dentro de una bola de saliva y de sangre, y vemos como la rana huye rápidamente, ¿vale? Con varios tajos dentro de su boca, mientras que Harald, apoyándose en el hacha lleno de saliva y de sangre de rana, se pone de pie. Vale, perfecto. En la carpeta de... O sea, que acabas con la rana, ¿no? Uh-huh. Vas a decir, en vez de expandarla, vas a decir acabar con ella. Pasa totalmente. Podrías hacerlo totalmente, ya que como veis, entra. La rana solo está a un nivel por encima de la escala en el orden natural. O sea que podrías matarla. Pues recordamos que si estamos mucho más de 2 niveles por encima en el orden natural, pues tendrías que requerir un ejército o más ratones para acabar con ella, pero tú solo puedes acabar con esa rana. Eres un guardián experimentado y ese hacha hace que incluso esa lengua viscosa de la rana salga contigo disparada. Y ves la rana caer al suelo contigo, llenar la ciénaga de sangre. Y sí, consigues reventar al animal, te vas a poner un punto de experiencia en una habilidad que hayas usado. Vale. La que quieras. Obviamente solo has usado cazador. No, luchador. Y luchador. Pues ponte un punto de experiencia en cazador, solo uno, en los conflictos. Y aquí entra una cosa en juego que se llaman los compromisos. Tu disposición se ha quedado en 2, ha bajado más de la mitad. Entonces... puedo meter algún giro o podéis echarle un ojo a la ayuda de compromisos en la carpeta de conflictos y esto es un compromiso mayor, ¿vale? Normalmente un compromiso mayor es perder prácticamente todo, o sea, casi consigues tú, la rana casi consigue su objetivo, pero se ha tenido justo antes de lograrlo, como tú bien narraste. Uh-huh. Entonces, como ya estás herido, tu vida ha pasado por delante de ti, casi te engulle. Te voy a dar la condición asustado. Vale. ¿Vale? Vuelves a tener un dado menos en todas las tiradas. Vale. Otro dado menos, más. Menos en naturaleza, en las tiradas de naturaleza. La naturaleza no altera. Puedes estar asustado, pero esa naturaleza intrínseca del ratón le ayuda a escapar de las cosas, ¿vale?
Entonces te voy a dar la condición. Enhorabuena por superar tu primer y dura batalla, obviamente contra esta bestia, este monstruo, pero has conseguido salvar al bichejo. Y te vamos a dar esa condición de asustado, que la puedes coger del tablero. Ya tienes ahí abajo, échale un ojo. Se puede recuperar también, ya lo veremos después, más adelante. Y vamos a volver, con tu permiso, a... Espera, de hecho vamos a narrar el final de esta escena. Antes de volver a aquí, porque empiezas a oír a lo lejos, nada más reventar a esa rana, un sonido que hace que aún estés incluso más asustado, y es este. No sé si te has dado cuenta, pero el polluelo que llevas encima ahora con el barro, creo que igual no lo ves, pero es un polluelo de carabo. ¿Sabes qué es un carabo, Harald? Yo no, supongo que Harald sí. Un carabo es un búho. No es un búho cornudo, pero es un búho un poco más pequeño y es tu depredador natural. Por suerte, y gracias a que has superado este conflicto, ves que cerca de todas esas ramas y toda esa vegetación cercana, ves un tronco en el que puede ser tu salvación. Imagino que vas hacia allí. Sí. ¿Qué me dices? Sí. Sí. Sí, si te parece, simplemente a modo de roleo, miro al polluelo lleno de barro. Escucho el aullido este, ¿no? El graznido del carabo, hemos dicho, ¿no? El carabo. Y digo, lo miro y digo, recuerda esto y pórtate bien con nosotros. Y voy corriendo hacia el tronco para quedarme metido dentro de la cubierta. Y desde ese tronco ves como de repente el silencio del aletear de ese ave rapaz, esas plumas blancas que recuerdan a un fantasma volador, hacen... Aterrizan, cogen al polluelo con unas garras enormes y se lo llevan. Y no más, o sea, después llega justo otro... Cogen al sapo, a esa rana enorme, la agarran. Ves que le cuesta un poco echarse al vuelo otra vez, pero sale volando con la cena para la familia. Y aquí vamos a pasar al siguiente, o sea, a aquello que dejamos abierto en la zona de la ruta de Elmos y Ivy, en la zona del vigilante de piedra. En el que estabas buscando una zona donde acampar. Y esta música nos viene bien porque llega un momento en el que encontráis una especie de árbol justo detrás de la estatua del vigilante. Hace una forma de cueva profunda. Os internáis los tres más los otros dos ratones. Es un roble denso, pero no veis nada alrededor. La luciérnaga te acompaña y empieza a alumbrar un poquitito, tímidamente. Y por lo visto parece el lugar perfecto para la caravana, pero dentro... Un gruñido inunda vuestras peludas orejas de un gran temor. Y veis como dos ojos brillan en la oscuridad y un hocico puntiagudo asoma la cabeza de lo que parece ser una zarigüeya. Ya estáis dentro y os cierra el paso, os cierra la salida. No podéis escapar. Abre la boca y os muestra esos puntiagudos dientes. ¿Qué hacéis, patrulla? Os voy a enseñar una imagen. Para que veáis el tamaño de la zarigüeya y el vuestro alrededor, tenéis tres ratones de referencia ahí. Si lo veis. ¿Qué vais a hacer? Patrulla. Yo echo mano al arco y me empiezo a preparar mientras miro a Moira. Somos solamente los tres. No, sois cinco ratones. ¿Allí dentro? Sí.
dentro vale. de... He entendido que éramos solamente los tres, pero vamos, si somos cinco... No, Tilioff ha mandado a sus ratones también para ayudaros. Así que... Es demasiado grande, ¿no? Es un... Es como una rata enorme. Una especie entre marsupial rata. Lleva sus crías colgando. Lo podéis ver. Lleva dos crías colgando de su... ¿Y nos bloquea el paso? ¿O podemos salir? Os bloquea el paso. ¿Quiere cenar? ¿O alimenta a sus crías? Pues nada, si bloquea el paso, entonces hay poco más que hacer. Yo echo mano a mi jabalina. Empezamos el conflicto, ¿no? Lucha con animales. El segundo conflicto de la noche. ¿Os importa si lo dejamos? Que es un poco tarde. Ah, sí, perdonad. Hay que madrugar bastante. Se me fue a mí un poco también. No, pues lo dejamos aquí en el... Antes del conflicto. Conflicto con Zarigüeya. Anda, que también. ¿Vale? Perdonad también que se me fue a mí. Estaba metido de lleno. No pasa nada. Estamos aquí a tope. Lo dejamos aquí en el conflicto con la Zarigüeya. A lo mejor la siguiente sesión os tenéis que hacer tres personajes del tirón, ¿sabes? Es como otra sesión cero para ustedes. Mira qué gallito está después de eso. Decir que lo tienes más fácil que lo que has tenido tú. Te lo he puesto jodido, Harald. Y lo has hecho de maravilla. Eso sí, te has mermado bastante quitándote, o sea, dándote la condición de herido. Y claro, pero si utilizas un rasgo en contra y lo utilizas de esa manera, quiero... Tendría que dar esa condición herido al caerte de ese tronco, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, ¿qué os ha parecido? Más o menos, para empezar, muy rápido, si te parece, David, Mouseguard, cosas que veáis del sistema que nos cuadren o comparación, o también igual es un sistema pesado, o ¿qué os parece? Ah, bueno. Diferente a otro tipo de sistema, eso es obvio, ¿sabes? Quizá da menos pie al roleo, ¿vale? Que es algo que estamos acostumbrados aquí en el canal. Y cuesta a veces el dejar el roleo al lado, ¿sabes? Por lo menos para los que estamos más acostumbrados a meternos más en las escenas y tal. Pero bueno, que a mí hasta ahora me está divirtiendo, ¿verdad? Es otra forma de... Es otro enfoque, pero... El turno de jugadores os va a dejar más roleo también, ¿eh? Sí que es verdad puede ser. Que el turno un poco del director de juego se limita un poco a narrar vuestras acciones y a decirme cómo vais a superar esos obstáculos. Claro, es más a poner obstáculos y tal. También es adaptar ese roleo a la situación, ¿no? Un poco. Creo que Antonio lo ha pillado muy bien en cuanto ha hecho las cosas. Y vosotros también, ¿eh? Yo estoy bastante contento cómo está yendo la sesión. Y nada, interrumpimos aquí y seguimos el próximo día, a ver si consiguen llegar la patrulla por fin a Elmos. Muy bien. A ese punto de destino. Pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy. Vamos a ver hasta dónde llegamos la siguiente. Muchas gracias a Mario, muchas gracias a David, muchas gracias a Manuel, muchas gracias a Valken, muchas gracias a ti por seguirnos hasta aquí y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta pronto. Gracias, adiós.